las 6 de la mañana en todo el territorio nacional. Buen día, señora, buen día, señor, buen día a toda la gente que a partir de este momento nos acompaña en nuestro reporte matinal. ¿Qué les parece si arrancamos con un fuerte aplauso por este viernes? Porque Cerro Porteño ganó anoche 1-0 en Brasil. Ahí está, Brasil. Ya, duda por qué Cerro Porteño. A ver, duda Mangaité. En instantes. Todo en instantes. ¿Cómo estamos? Hola, Silvio, ¿qué tal? Espectacular. Alegría, alegría total. Alegría total. Y flanco izquierdo y flanco derecho. ¿Eh? Duda sí. Para el pueblo. Sí. El pueblo está feliz, señor. Pues lo escuché anoche, muchas bombas. No sé. Es que, no, es que faltan 90 minutos también, ¿verdad? Quedan otros 90 minutos. O sea, la serie está abierta, como le dicen. Está abierta, pero Cerro trae un triunfo de Brasil. Importante, importante. Triunfazo. De visita. No se puede dejar de hablar de Cerro Porteño hoy. No, por supuesto. Por el triunfazo que metió ayer, por la inyección anímica. Arranca el año en la Copa Libertadores. Veremos qué pasa en el partido de vuelta acá en el Estadio General Pablo Rojas, en la capital del sentimiento, en Barrio Obrero. Que va a estar lleno, supongo. Sí. Bueno, 6-1. Amerita. Se va Antonio Frente de la Corte. Ampliamos enseguida. En instante, vamos a los títulos. Una riña a punta de cuchillos se registró en la tarde del jueves detrás de la Facultad de Filosofía de la UNA en la capital. Agentes de la Comisaría Primera iniciaron una investigación. Un hombre fue detenido tras la pelea. Ocurrió en un cruce semafórico en el barrio Kennedy de Capiatá. De acuerdo a los datos de los intervinientes, la víctima intentó adelantarse a un colectivo y terminó impactando contra él. La mujer falleció tras el accidente. Este jueves, la policía fue alertada sobre disparos. Cerca de las 9 de la noche, la matanza ocurrió en un edificio de 3 plantas utilizado por los testigos de Jehová. Hubo al menos 7 muertos y varios heridos tras un tiroteo en Hamburgo. Cerro Porteño derrotó a Fortaleza en el Estadio Castelaón en juego correspondiente a la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2023. Diego Churín fue el autor del único tanto del partido. Por 1-0 fue la victoria del Ciclón. Seis de la mañana con 3 minutitos, una temperatura agradable con la que arrancamos la jornada de este día viernes, cerrando esta semana informativa en cuanto al reporte matinal se refiere. Tenemos que hablar del tema combustibles. ¿Combustibles? Sí, ¿por qué? Porque Petropar anuncia cierta rebaja de los precios de las naftas principalmente. Ya vamos a mostrarles la tabla completa enseguidita, pero hay que tener mucho cuidado y mucha atención a la hora de llegar a una estación de servicio. Hay que fijarse en el tablero grande que por obligación tienen que exhibir allí a los clientes las estaciones de servicio y fijarse en los precios porque va fluctuando. Ni siquiera podemos generalizar los emblemas en cuanto a los precios. De repente un mismo emblema en una estación tiene un precio y en otra estación tiene un precio diferente. Pero lo de Petropar, por lo menos, es la noticia de la mañana. ¿Qué pasó en Nanagua? Es la pregunta que muchas personas se hacen tras un confuso episodio durante el cual 2 personas resultan gravemente heridas. Una de ellas es el intendente de esa localidad. Se habla aparentemente de una rivalidad ocasionada por las apuestas. Sí, apuestas de carreras de caballo en la cual está involucrado el propio jefe comunal. En instantes hablamos de eso. Deporte que suene, por favor, esa polca del Ciclón de Barrio Obrero que metió un triunfazo el día de ayer en Brasil. Nuevamente un aplauso, por favor. En instantes, todos los detalles de la victoria 1-0 en el Estadio Castelao. Golazo de Churín. Pasado de las 6 de la mañana, avanza rápidamente este amanecer de viernes. Comunícate con nosotros al 85-625-000, que es el número de teléfono habilitado para que puedan establecer esa conexión con nosotros y viceversa. Tránsito a esta hora de la mañana, avenida Primer Presidente en su intersección con Sacramento. Mucha gente a esta hora va al IPS, por ejemplo, Silvio, a intentar consultar. Mucha gente en urgencias, Sacramento. Ahí está el Instituto de Previsión Social. Ahí se
cerquita nomás ya. Datos actuales. Se habla de un fin de semana lluvioso, al menos eso es lo que pronostica la Dirección Nacional de Meteorología, cuando a esta hora de la mañana ya tenemos el cielo nublado, la temperatura de 22 grados, la sensación térmica es la misma, la humedad del 96%, los vientos en calma. Sí, mañana, tarde y noche, 22 a 29 para esta mañana, 29 grados será la temperatura más alta de la mañana. Y atención, que las lluvias comienzan a pronosticarse para la tarde, ahí cerca de las 3 aproximadamente, de 29 a 32, 32 la máxima para esta tarde, y de 32 grados comienza a descender a 26 para la noche, pero con muchas nubes. ¿Qué es lo que nos dice el pronóstico extendido? Sí, es importante saber cómo estará el clima a lo largo del fin de semana. En principio se hablaba de lluvias, pero ahora todo comienza a mejorar cuando mañana sábado tengamos el cielo parcialmente nublado, una máxima de 33 y una mínima de 23 grados. Misma calcada la mañana y el día del domingo, mínima de 23, máxima de 33, cielo parcialmente nublado. Lunes, mínima de 23, máxima ya solo de 31 grados, lluvias para el arranque de la semana laboral. Para el martes, una mínima de 23 y una máxima de 30, lluvias también son las pronosticadas para ese día. Tenemos que hablar de la cotización de monedas. Se les decía ayer, iba a intervenir el Banco Central en el mercado cambiario inyectando dólares y eso hizo que bajara un poquito nuevamente la moneda norteamericana. Cotiza a la compra 7.120, a la venta 7.230, euro a la compra 7.680, a la venta 7.980. Peso argentino, variando un puntito en la compra, 19 guaraníes a la venta, 23 real, 1.330 compra, 1.400 guaraníes a la venta. Independientemente de la situación por la cual está atravesando el jefe comunal de la ciudad de Nanagua, es muy llamativo que un jefe comunal esté involucrado en un hecho como este. Primero, destacar que aparentemente ya ha sido protagonista de otros hechos de violencia, según comentan los vecinos. Ahora, vamos a concentrarnos en lo que... Y vos sabés que hay un puerto clandestino frente a su casa. O sea, ¿frente o detrás? Frente a su casa. Ajá. Frente a su casa está el río que divide Clorinda de Nanagua. Por eso, esa es su mansión. Esa es su mansión. Una municipalidad que ¿cuánto va a tener de presupuesto? Y ha de manejar un presupuesto ínfimo con relación, por ejemplo, al municipio de Rocalón, claro. De Villalle, no, por eso Limpio. Llama la atención. Sí. Por un lado. Lo ostentoso de la casa. Sí. Y llama la atención también los tanques de combustible que están al costado de la vivienda. El negocio del combustible. El negocio del combustible. Nanagua es una ciudad que ahora vive del contrabando de productos que ingresan de Argentina y del contrabando principalmente de combustible. No hay casa que no tenga un puesto de venta clandestina de combustible, sí, en Nanagua. Y hay gente que se pega el lujo de tener este tipo de camioneta, por ejemplo, de alta gama. Esta camioneta es de la víctima. Ah, ya, ok. Pero bueno, evidentemente también se tiene esos gustos. ¿Este video, Alexis? Esto corresponde al primer episodio que se producía en pleno mercado de la ciudad de Nanagua. Sí. De noche, a oscuras, la gente ingiere bebidas alcohólicas y allí aparentemente este joven Rodrigo Jiménez es increpado por el intendente. La intendente es maliciado, Yuruyo Cachufe. Un episodio que ya se producía. Pero ¿sabes lo que me comentaron a mí? Sí. De muy buena fuente te digo. Sí. De que este otra vez ya es un episodio intermedio, por decirte. Posterior que todo, ya. No, claro, que todo se originó el domingo. El domingo en medio de una carrera de caballos donde se maneja mucha plata. Muchísimo. Pero mucha plata hablamos. El apostador, el dueño del caballo, va con fajos de dinero. Con mínimo, maletines, con su maletines bolsillo. Y la apuesta mínima es de 10 millones. Mínima. Partir de allí comienza el desafío del famoso plata yo asma, sí, o apostable. Al parecer el intendente perdió algunas partidas, por llamarlo así. Una partida. Sí, y entonces habría desafiado al ganador o a los ganadores a una nueva competición doblando la apuesta.
y ya estaba aparentemente en estado porque claro, corre mucha cerveza allí. Amoita ese camioneta de vehículo Uruguay, eso. Sí, porque el intendente tiene una portentosa camioneta también. Una camioneta silverada también. Sí, claro. Esa es la que también se pone en apuesta, sí. Tipo, para redoblar la apuesta, claro, como se dice. Y después se produce esa agresión. Bueno, oye, esa vía, porque el contrario de Yashubé, de esa carrera, era un señor muy venido económicamente muy bien. Con mucha solvencia económica, lo que quiero decir, sus dos hijos, me parece, también, o sea, toda la familia prácticamente, ¿verdad? Apostando. Bueno, y por el otro lado, el intendente y su equipo perdió alguna de las carreras y ahí vino el desafío. Y como los otros le dijeron, no, ya Opama, perdón, fulano, cosas así, entonces él, como estaba aparentemente en estado de ebriedad, ya a Mosqueta, entonces ahí ya le propinó un golpazo. De la apuesta pasaron al desafío de Mosquete. Al desafío de Mosquete. ¿Quién tiene mayor fuerza con los puños? Después vino lo otro más grave. Cuando el hijo se va y le cuenta a su papá lo que le pasó. Y le dice el señor, bueno, ya Jasuba le dice. Y se van armados. Supuestamente la versión de la familia con respecto a eso que mencionás, de la familia de Rodrigo Jiménez, es que fueron a preguntar al intendente por qué reaccionó de esa manera y al llegar ya abrieron fuego en contra, sí, de ellos. Y que supuestamente al abrir fuego el guardia de seguridad y el propio intendente también comienzan a responder al tiro. Pero hay que poner también que no solo el intendente resultó baleado. No, y además, acá el intendente es protagonista de un episodio en el cual ni siquiera tendría que estar inmiscuido como jefe comunal. Claro. Ahí cometía atentado en contra del intendente. No, el intendente produjo una propia escena de violencia que casi deriva en su muerte y en la muerte de otro joven que está internado en el hospital de Formosa. Sí, joven que está con las vísceras abiertas. En castellano común, está con las tripas abiertas, inclusive. No, y por eso. Sí. Chupé la bala. Sí, porque recibió escopetazo. Fue sometido a una primera intervención, a otra segunda y debe ser sometido a otra tercera. Entonces no le cierran la herida para esa tercera, están esperando controlar la hemorragia que se produce en toda la zona intestinal. Y cuando se controle la hemorragia y pasen las 72 horas, será intervenido quirúrgicamente. O sea, acá hay mucho que investigar. Y habría que ver qué dice el parte policial, por ejemplo. Para mí que el parte policial se limitó... Y que no esté maquillado. Sí, para mí está totalmente maquillado. Bueno, mira, nosotros tratamos de relatar el hecho con la imparcialidad. Sí. Desde el sentido de que tanto el intendente como el joven estuvieron involucrados en un hecho de violencia. En episodios anteriores. Y aparte, no habla nada bien de un jefe comunal estar participando en carrera de caballo, apuestas, ebriedad, consumo excesivo de bebida alcohólica. Y además, algo muy llamativo, Silvio, esa es la casa del intendente. No tomamos imágenes, pero también desafío a cualquiera a que me contradiga. Frente a la casa del intendente en puerto clandestino, para pasar a Clorinda, pasa a 50 metros de la casa del intendente. Está el muro que divide Paraguay y la Argentina de Clorinda. Muro es un decir, tomate y hay muchas cosas más. Tal es así que nosotros hacíamos las tomas desde la ventana de la camioneta. Porque sabemos muchas veces que en esa zona son como reacios a la presencia de la prensa capitalina. Es lógico. Porque saben que están viviendo en irregularidad. Ahora, lo concreto, el intendente está en grave estado en un hospital privado acá sobre la calle Artigas. Y también en grave estado se encuentra el joven Rodrigo Jiménez. Dos heridos. Te aro pura gente en debe ser gotu. Sapuare íntimo a jama no handa yerebei. Pujare petere genduja ora con música pu. Eremikena hoy comi va ecuésemo a canundu.
Bueno, procedimiento en curso. A esta hora de la mañana, información en desarrollo guarda relación con una intervención que se realiza a esta hora en la zona de Piribebuy, departamento de Cordillera. Automotores encabezando este operativo, recuperación de partes de vehículos. Y atención, que no es la primera vez que se produce una intervención en esa zona. Mira lo que es ese chasis, totalmente adulterado. El departamento de Cordillera se ha convertido en el epicentro de los epicentro del depósito de vehículos robados ya carneados. Un caso similar pasaba a inicios de este año, en donde un total de 10 vehículos aproximadamente eran encontrados los automotores allí en una zona boscosa, límite entre Piribebuy y Cadacupé. Y ahora también este procedimiento. ¿Ya está el comisario? Comisario Amarilla, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Alexis? Para vos, para Silvio y para la audiencia. Comisario, justamente estaba recordando otros operativos en esa misma zona, lugar en donde ya se hallaron varios vehículos robados, tanto en Central como acá en zona capital, y ahora nuevamente procedimientos en Cordillera. Sí, así mismo, Alexi, estamos esperando la orden del allanamiento. Hace 48 horas estamos cubriendo un taller que funciona como taller de apería, ¿verdad? Y que nosotros manejamos la información que se encuentra varios vehículos ya en situaciones de sal, ¿verdad? También quiero mencionar, ¿verdad? Comisario, perdón que te interrumpa ahí, perdón. Están esperando hace 48 horas y no hay orden judicial para el ingreso. Sí, así mismo, Alexi. Hoy al mediodía son 48 horas que estamos cubriendo el local pidiendo la orden de allanamiento correspondiente. ¿Y qué pasa con el juzgado, con el Ministerio Público? Y a veces hay burocracia, nosotros podemos saber qué pasa, pero como te dije, hoy nos prometieron que para las 8 horas vendía ya la orden de juez para hacer el allanamiento correspondiente. ¿A qué juzgado pidieron ese allanamiento, comisario? Y la fiscal quien pedimos fue la fiscal María Angélica Insaurralde, ¿verdad? Y ella habrá pedido al juzgado de Cordillera, ¿cierto? Ahora, comisario, ese tiempo que se pierde, si bien localizaron los vehículos, ¿dado como para que los sospechosos escapen o está rodeada la zona y también las personas están rodeadas? Está totalmente rodeado el taller, Alexis, está totalmente cubierto hace 48 horas, como te dije. Pero, comisario, realmente obstaculiza muchísimo el trabajo que están realizando tener que esperar una orden, y por lo general, si algo sale mal, policía ante la culpable. Y es mayormente quiere pasar eso, Alexis, pero no va a desestimar el esfuerzo para seguir trabajando en la lucha para la recuperación de los vehículos y tratar de darle otra vez a la víctima de los vehículos robados. Comisario, según los datos que ustedes manejan, ¿cuántos vehículos o partes de vehículos robados esperan encontrar en ese sitio? Nosotros, según nuestra fuente de inteligencia, ¿verdad?, manejamos que se encontrarían aproximadamente varias piezas de vehículos, ¿verdad? Aproximadamente sería 3, 4 o hasta 5 vehículos de que se encontrarían totalmente desarmados, las puertas, se encontrarían su capot, sus señaleros. Ahí tenemos información de que hay suficientes vehículos en situación de desarme. ¿Es un taller no habilitado, comisario? Es un taller como dije anteriormente, que fungía de solamente de chapería y pintura. Entonces, no es desarmadero, no está habilitado para el desarme correspondiente, ¿verdad? Ya. Y bueno, esperemos que hoy, esta mañana, puedan ingresar y hacer el trabajo, ¿verdad? Sería interesante conocer al juez o jueza que está retrasando este operativo. No puede ser que hace 48 horas se pide un allanamiento, se justifica, y este es el momento que todavía no se emite esa orden. Justamente lo que refleja la falta absoluta de interés del juzgado, comisario. No le quiero comprometer, pero están ahí. Silvio, es una institución muy aparte, ¿verdad? Son coayudantes también, nos solemos ayudar mucho, pero a veces, ¿verdad?, hay algunas
falencia, ¿verdad? Como siempre en algún lugar, ¿verdad? Pero como te dije, vamos a ir trabajando. Claro, sí, el juez o la jueza tiene problemas con la impresora, con el tóner. Con la firma. Que se vaya personalmente, porque con la presencia del juez... Claro, ya, le puede dar validez al procedimiento. Lógico, lógico. Vamos a firmarte con la orden, Silvio. Y también, pero no firmamos. A veces este tipo de situaciones nos hacen presumir que la complicidad está arraigada inclusive en el Poder Judicial. Sí, sí, enerva este tipo. Ahí sí tenemos más fotos. Taller ahí, San Blas. Taller San Blas. Es el barrio San Blas de mi valle, lento, Piribebuy. Es una compañía Yacareí, se llama. Ah, Yacareí, conozco, sí, la zona, hermosa zona. Sí, muy hermosa, por cierto. Correcto. Gracias, comisario. Éxito en el procedimiento. Estamos en contacto. Dale, a las órdenes siempre. Seguimos hablando de este episodio de extrema violencia durante el cual un intendente, el de Nanagua específicamente, resultó con lesiones de consideración y otro joven que se debate entre la vida y la muerte, derivado al Hospital Regional de Formosa, en donde fue sometido ya a dos intervenciones quirúrgicas. El episodio es el siguiente y se producía el primero en pleno centro de esta ciudad tras una discusión. Y el golpe que le propinaba el intendente de Nanagua al joven identificado como Rodrigo Jiménez. Esto motiva la reacción, va, busca al padre, suben a esta camioneta, increpan al intendente en su vivienda y a partir de allí se produce un intercambio de disparos que derivó en que ambos terminen gravemente heridos. Conversamos con la esposa del intendente. Ellos se encontraron, hubo una discusión ahí antes de que él vaya a casa. Después él pidió a un amigo que lo lleve a casa y 10 minutos después de que llegue, inclusive ellos agredieron al amigo que acercó a mi marido a la casa, ya en la calle, ¿verdad? Ya al cruzarse, porque el amigo se iba de mi casa, ellos ya agredieron a esa persona. Después llegan, 10 minutos después que mi marido llega, nosotros estamos conversando, inclusive yo ya estaba durmiendo, y me levanto porque mi marido llegó. Entonces ahí veo que nuestro guardia, ¿verdad?, el vigilante, toca la puerta y le dice que vienen estas personas, ¿verdad? Son tres hombres. Y le reciben ya ellos, ya entrando ya en el patio de nuestra casa, ya reciben ya con balazos. Ahí mi marido sufre dos impactos de bala, donde el guardia reacciona también con disparos. Bueno, hablamos y ampliamos este tema de combustible, la decisión de Petropar desde hoy y hasta fin de marzo. Bajan el precio de sus naftas entre 200 y 500 guaraníes, según entiendo, pero quien tiene la precisa, cuidado ahí, es la compañera Evelyn Velázquez, que está en una estación precisamente de este emblema. Evelyn, ¿cómo te va, compañera? Buen día. ¿Cómo está Silvia, Alexis, a todo el equipo? Muy buenos días. Es así, por eso llegamos tempranito aquí hasta el emblema Petropar, que está ubicado sobre Quinta Avenida y la intersección con Estados Unidos. Fíjense ustedes, ya hay un interesante movimiento teniendo en cuenta la confirmación de esta información. Desde medianoche oficialmente se da el ajuste en todos los tipos de combustibles. A tener en cuenta, señora, señor, porque esto rige desde hoy 10 de marzo y va hasta el 31 de marzo. No significa
que quedan estos precios por tiempo indefinido. No, es una promoción limitada haciendo alusión o como que premiándole un poco a los clientes de Petropar por el aniversario número 42 de este emblema. Así que debemos tener un poco organizado eso, dejar en nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Que será por unos días solamente. A tener en cuenta en cuanto a los ajustes, efectivamente, como decía Silvio, hay un ajuste de entre 200 guaraníes hasta 500 guaraníes. La nafta Aratirí 97, por ejemplo, les cuento, estaba 9.190. Ahora, como ustedes notan, ya está el precio actual, que es 8.990 guaraníes. Tiene un descuento de 200 guaraníes. También otro de los descuentos importantes se da con la nafta Oikoité 93, que pasa de 8.260 guaraníes a costar actualmente 7.760. O sea, la nafta 93 tiene un descuento de 500 guaraníes. Luego, la nafta KP, la 88, que es la común, estaba 7.500 y ahora está 7.300. Tiene 200 guaraníes de descuento. Y Ñan de Gas, que estaba 4.250. Pasa a costar ahora 4.000 el litro, 250 guaraníes menos. O sea, la mayoría tiene un ajuste de 200 guaraníes y la que tiene mejor descuento es la Oikoité de 93, que cuesta 760, perdón, con un descuento de 500 guaraníes. Entonces, vamos a consultarle un poco acá a los conductores a ver qué piensan de estos descuentos, porque incluso en las redes sociales ya estuvimos leyendo algunos comentarios. Gente que está a favor, gente que está en contra, que dice, bueno, hay que hacer un ajuste de manera definitiva. Otros que esperan un ajuste mejor, incluso que hablan de más guaraníes. Así que vamos a ver qué nos dice el señor. Buen día, don. Estamos haciendo un sondeito. Ahí no quiere hablar, pero vamos a estar viendo con otro conductor. Acá llegaba otro, me cruzo un ratito, Will, para ver qué piensa, ¿verdad?, sobre el descuento. Don, ¿te enteraste que hay descuentos en los combustibles? ¿Cómo? Hay descuentos en los combustibles. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué le cargas a tu camioneta? El diésel común. Diésel tiene un descuento de 200 guaraníes, ¿sabías? ¿Sí? A partir de hoy. Y por eso hoy. Hasta el 31 de marzo. ¿Qué pensás del descuento? 200 guaraníes, pero hasta el 31 de marzo. Y ya da, ya da. Ya da, ya va a ayudar un poquitito. Claro que sí, pues nosotros cargamos todos los días. Entonces, haciendo la suma de todos los días, es un ajuste. Sí, así mismo. Bueno, señor, ¿su nombre? Ramón Díaz. Que tenga buen día. Gracias por su tiempo. Entonces, don Ramón nos cuenta que él, como cliente habitual de Petropar, carga todos los días, entonces nota también sumando efectivamente todos los días ya un descuento importante. Vamos a ver qué nos dice acá Pablo, nuestro amigo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal está tomando la gente el descuento? ¿Sabe o no sabe? ¿Está reaccionando bien? Y para mí que no saben todavía porque de sorpresa. ¿Y ustedes le están comentando? Sí, claro que sí. Ya, le estamos comentando desde ahora. Y por ejemplo, entre el 97 y el 93. Sí. El 93 tiene 500 descuentos. ¿Por cuál está optando más la gente? Y siempre la 93. Siempre. Es lo que más se está cargando. Siempre. Hay que cuidar la economía. Claro que sí. Cualquier cosa. Evelyn, bueno, gracias, Pablo. Dale, estamos. Muy amable, sí. Sí, justamente estábamos comentando acá con los compañeros también. De hecho, esa nafta 93 octanos, la manguera amarilla, el pico amarillo, allá está, justamente. Bueno, el que tiene mayor demanda, usan combustible intermedio, digamos, entre el común y el super, porque el super está muy por arriba. Así mismo. Y bajó solamente 200 el super, el super, por decirlo así. Que estaba en 9.190 y pasa ahora 8.990, mientras ese Oikoité, como decía Evelyn, es el que tuvo mayor rebaja. De 8.260 baja 500 guaraníes y se vende en 7.760. Pero Evelyn, entiendo que solamente la rebaja, que dicho sea de paso, va por 20 días más desde hoy, se aplica a los distintos tipos de naftas. Más no así para el diésel, estoy equivocado. También se aplica la rebaja al gas licuado de petróleo, pero diésel entiendo que no. No sé si ahí qué te dicen.
Vamos a consultar con respecto al diésel. A ver un poquitito. Pablo, contanos, ¿el diésel también tiene ajuste en el precio? No, el diésel mantiene su precio. ¿Cuánto cuesta? Solamente la nafta. ¿Diésel común? 8.900. ¿Diésel común? ¿Y el...? Aditivado. El mejor, no recuerdo el nombre. Aditivado. ¿En Bareté? El Bareté, así se llama. 10.590. Gracias, gracias. Entonces, Silvio, buena pregunta. Sí, hay que tener en cuenta que si nuestro vehículo es para combustible diésel, no hay ajustes, ni en el diésel común, ni en el aditivado. Así mismo, 11.000 guaraníes prácticamente redondeando. 10.990, pues. Redondeando en 11.000 el diésel, el mejor diésel, digamos, que comercializa Petropar. Ahora, hay que agregar también, Evelyn, que otros emblemas en algunas estaciones, digo bien, de otros emblemas, se aplica también alguna, se viene aplicando también algunas rebajas. Pero lo que el consumidor, la ciudadanía cuestiona es, hace rato que el precio internacional se redujo y hubo importantes reducciones. Argumentan que el contrabando impide que se bajen los precios. Ahora, yo no sé en qué ecuación económica eso realmente se aplica, hace que ellos, cuando que la ley, la oferta y la demanda puede ser aplicada acá, bajar los precios, bueno, la gente va a optar por vos. Claro. Y, no, hay cuestiones que no se entienden. Y te decía, un mismo emblema. Por ejemplo, te va a producir Ayala. Uh-huh. Tener distintos tipos de emblemas. Sí, a lo largo y ancho. Un mismo emblema. En tres estaciones, de repente encontrar que en una estación bajó un poco más, pero en las otras dos del mismo emblema mantienen sus precios. Y te dice, por ejemplo, que ellos están usando el emblema, o sea, hay un pacto, hay un contrato allí, pero que la estación no corresponde realmente a ese emblema. Es una franquicia. Sí, franquicia. Igual que Petropar, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que en algunas estaciones habría que ver también eso, Evelyn. Sí, en todas las estaciones de Petropar o solamente en las estaciones propias de Petropar bajan estos precios. Totalmente, hay que tener en cuenta también esa información. Según estuve leyendo, tiene que ver un poco cuáles son las estaciones de servicio que están ubicadas a 50 kilómetros, hasta 50 kilómetros de la planta de Villa Elisa. O sea que ese es un poco el recorrido, el radio, alcance, digamos, que tiene. Sí, entonces si nos vamos al interior del país, por ejemplo, una estación allá de Encarnación, entonces entiendo que ya no tendría descuentos. Entiendo, pero me gustaría precisar si en todas las estaciones, sí, solamente en las estaciones propias o en las tercerizadas también de Gran Asunción, lo que quiero decir. Las propias o... Porque recordará, Silvio, Silvio, Alexis, sí, nosotros incluso teníamos en una de las últimas ocasiones que hubo descuentos, teníamos una lista para saber cuáles eran las estaciones que tenían el descuento. Recuerdo que eran dos, por ejemplo, en la ciudad de Luque, una que está acá sobre Hernandaria, cerquita del canal. Entonces, para que la gente pueda precisar también cuáles son las estaciones que sí efectivamente tienen descuento. Acá nosotros sí le podemos confirmar, incluso el cartel ya está actualizado. Sí. El compañero acá, Pablo, nos confirmaba también que sí efectivamente se dio el ajuste desde esta medianoche. Sí, estoy mirando la... en Twitter, Petropar, y no hace esa... No hace la especificación qué tipo de estaciones específicamente se extienden, la propia mismo. O... Simplemente dice Petropar. Petropar. Así es. Bueno, Evelyn, ¿estamos pendientes? A cargar. Al menos ahora que se puede. A cargar combustible. El que puede, que llene. ¿Ustedes por cuál optarían? Nos quedamos todavía con 93, me parece, ¿verdad? Sí, yo me quedo ahí. El que mejor descuento tiene. Ahí nos quedamos con 93. Seguimos, por lo menos no me ha soqueado todavía hasta compañero. Ahora con esa nafta. Un octanaje intermedio también, como ya decíamos. Tal cual. Bueno, ya que Evelyn está allí en... Bueno, tenemos que hablar de la salida, en este caso, deja la Corte Suprema de Justicia el doctor Antonio Fretes. Fue ministro por más de 20 años. Ministro de la máxima instancia judicial, le tocaba integrar la sala constitucional de la máxima instancia judicial. Pasó realmente, sorteó muchas situaciones, es cuestionado en diversos aspectos también, por diversos sectores políticos, del ámbito empresarial, del ámbito económico. Tiene sus serios cuestionamientos el doctor Antonio Fretes. A ver... Había jurado, por ejemplo, como ministro en el año 2001,
fue presidente durante 5 periodos, presidente de la máxima instancia judicial, estamos hablando, era, también tenía a su cargo, atiendan bien, varias dependencias de la Corte del Poder Judicial, Dirección de Seguridad, Dirección de Transparencia, Dirección de Tecnología, Dirección de Comunicaciones, Centro Internacional de Estudios Judiciales, Dirección General de Marcas y Señales, Dirección del Derecho Ambiental, Dirección de Política Lingüística, Oficina de Ética, Dirección General de los Registros Públicos y Dirección General del Registro del Automotor. Las dependencias claves del Poder Judicial estaba bajo la supervisión del doctor Antonio Fretes. Y él mantuvo algunos leales también en estas dependencias claves durante todo este tiempo, hay que decirlo también. Bueno, había últimamente una serie de cuestionamientos, se hablaba del juicio político, pero al final él se va, ¿cómo ponemos en el zócalo? Limpio, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué se va, claro? Porque no, al final se va porque llega a la edad límite de los 75 años. Hoy es su cumpleaños. También. Automáticamente. Qué regalo, ¿eh? Sí. La jubilación. La jubilación. ¿Y qué jubilación? Jugosa. Sí, sí, sí. No, pero de hecho, él, en cuanto al aporte jubilatorio, todas esas cosas, habrá cumplido con creces, ¿verdad? Porque 21 años prácticamente en la máxima instancia judicial no es poca cosa. Porque un parlamentario, por ejemplo, se jubila ya con 2 periodos, con 10 años ya accede a ese beneficio. Sí. Pero en fin, deja ese sillón en la Corte. ¿Y quién lo va a reemplazar? Ya es la pregunta. De hecho, está en marcha este concurso. Creo ahí, que hay 5 mejores puntuados por ahora, pero la puja. Allí ya entran en juego también intereses políticos. ¿Y será otro colorado o de origen colorado quien lo sustituya a Fretes? Indefectiblemente. Y porque ahí pues una cuestión de cupo y de acuerdos políticos también. Y él es de ascendencia colorada, pero se sabe eso. O sea, el próximo ministro será también de ascendencia colorada, lo más probable. Episodio de extrema violencia del cual fueron testigos alumnos de un colegio capitalino acá en Itapunta. E involucra a 2 jóvenes que a cuchillazos comenzaron a pelearse. Inclusive uno de ellos resultó con cortes porque cuando lo encontraron presentaba varias heridas punzantes. ¿Este es el que tiene cuchillo, el de la Ramera de Cerro? Ambos tenían cuchillo. Empiezan a desafiarse con los cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Y era un duelo a muerte porque aparentemente era un duelo por el amor de una joven. Ah, mira vos. El tinte sería pasional, según lo que relata... Ni por este oído le hago llama. Uno de los que ahí le aplica unos cuantos. Uno llegó a estar el brazo derecho. Alexis. ¿Cómo? Uno de ellos llegó a sangrar. El que tenía camiseta de Cerro Porteño. El que tenía la camiseta azulgrana. Allá una señora que intenta, bueno, dar una intervención para evitar que esto siga con mucha violencia. Y el hecho captado por los alumnos, ¿verdad? Por los alumnos del colegio. ¿Sí? Ahí le aplica la estocada del brazo derecho. Y uno de ellos fue detenido, tiene varios antecedentes. El otro sigue siendo buscado y también cuenta con varios antecedentes y una orden de captura. Según los datos, el trasfondo sería una discusión por apuestas. Tras el episodio de extrema violencia, él y otro joven se debaten entre la vida y la muerte. En la jornada del jueves, el intendente de Nanagua fue atacado a tiros.
Una riña a punta de cuchillos se registró en la tarde del jueves detrás de la Facultad de Filosofía de la UNA en la capital. Agentes de la Comisaría Primera iniciaron una investigación. Un hombre fue detenido tras la pelea. Ocurrió en un cruce semafórico en el barrio Kennedy de Capiatá. De acuerdo a los datos de los intervinientes, la víctima intentó adelantarse a un colectivo y terminó impactando contra él. La mujer falleció tras el accidente. Emmanuel Macron no da marcha atrás. Sostiene que la reforma de las pensiones es imprescindible para mantener el sistema financieramente estable. De esta forma, siguen las protestas en Francia. Cerro Porteño derrotó a Fortaleza en el Estadio Castelaón en juego correspondiente a la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2023. Diego Churín fue el autor del único tanto del partido. Por 1-0 fue la victoria del Ciclón. Bueno, 7:01 a.m, atención a este reporte que daba a conocer la Organización Panamericana de la Salud. Acá tenemos una representación local también. Datos realmente que llaman poderosamente la atención en cuanto a las cifras de pacientes que presentan cuadros de chikungunya. Paraguay lidera lastimosamente esta tabla, esta estadística. Tenemos más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, según el reporte oficial. Es el único país de Sudamérica donde se producen muertes, decesos por chikungunya. Datos nada alentadores, por cierto. Y haciendo una comparación nada más con Brasil, menos de 15 pacientes por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos más de una cifra muy, muy superior, les contaba. Los hospitales continúan abarrotados y me llama la atención que hoy, justamente cuando tendría que hablarse de este asunto, el Ministerio de Salud Pública suspendió su habitual conferencia de prensa, que suele darse los viernes, ¿verdad? Sin embargo, ayer ya anticiparon de que hoy no habrá conferencia de prensa. Repito, hay una alerta regional y que tiene por epicentro al Paraguay. Le hablamos de este episodio que se produce a esta hora de la mañana. Intervención en curso. Intervención es una forma de decir porque todavía se aguarda una orden judicial para ingresar a este local ubicado en el barrio San Blas de la zona de Piribebuy. Vehículos robados, partes de automóviles. Uno de ellos fue sustraído el 3 de marzo en la zona de Barcequillo. En instantes, más detalles. Y pasamos rápidamente al mundo Olimpia. ¿Qué pasa? Julio César Cáceres podría volver. Los hinchas del franjeado piden su retorno. ¿Podría darse algo inédito en el fútbol paraguayo? El retorno de alguien que fue destituido solamente unos días antes. Eso lo veremos en instantes. Tres minutos han pasado de las 7, temperatura de 22, a esta hora de la mañana resplandece el sol. Si bien el pronóstico habla de que estará parcialmente nublado, ahora, según esta imagen, en donde vemos al sol en su máximo esplendor, el cielo está despejado. Pero siempre según meteorología, habrá un aumento en la nubosidad. Cielo despejado, 22 grados, sensación térmica es la misma. La humedad del 96%, los vientos a 4 kilómetros desde el noreste. Mañana, tarde y noche, 22 a 29 para la mañana, de 29 a 32 para la tarde. Se pronostican lluvias para la tarde y para la noche de 29 comienza a descender a 26. Pronóstico extendido, mañana sábado. Agradable amanecer, mínima de 23, máxima de 33. Parcialmente nublado para el domingo, mínima de 23, una máxima también de 33, parcialmente nublado. Lunes, mínima de 23, máxima de 31 grados, lluvias pronosticadas para ese día. Martes, mínima de 23 y una máxima de 30 lluvias para ese día. De la mañana.
mañana con 5 minutitos, se mantiene la temperatura muy, muy agradable, decíamos. Repasamos nuevamente la cotización de las monedas. El dólar 7.120, compra 7.230, venta. Euro 7.680, compra, venta 7.980. Peso argentino a la compra 19, a la venta 23. Real 1.330 en la compra y 1.400 guaraníes a la venta. Bueno, momento de establecer una conexión, está Joel López, y atención a lo grave de esta situación. Refleja cómo se encuentran la mayoría de nuestras instituciones educativas públicas. Joelito, ¿cómo te va? Buen día. Alexis, ¿qué tal? Buen día, saludo a nuestros televidentes. Y bueno, el 2023 refleja las condiciones de las estructuras de los centros educativos, en especial aquí en el kilómetro 12 Acraí de Ciudad del Este, la Escuela San Miguel Arcángel. Llegamos hasta aquí para ver esto, la ruina de la educación. El techo se desplomó ayer cuando justamente los niños se encontraban en el lugar y afortunadamente hoy, director, muy buen día, no estamos hablando de un accidente grave. Sí, muy buenos días. Sí, la verdad que no es, gracias a Dios no ocurrió nada, pero estamos en estas condiciones. Ayer a la mañana, justo cuando estaban los niños también, se desplomó esto y por suerte no nos ocurrió nada grave. Bueno, ¿ya se hizo el pedido de reparación el año pasado? ¿Cuál fue la respuesta? El año pasado nosotros ya reportamos esto y vinieron la gente del MEC, el arquitecto, y después ellos reportaron que no era un derrumbe, pero este año ya se está cayendo. ¿Cuántos alumnos tienen aquí en el lugar? Porque es un aula especial para los alumnos de preescolar. Preescolar, tenemos a la mañana 30 y a la tarde 30 alumnos, que ya... trasladamos ya en otra parte. ¿Ya? Hoy por lo menos no se va a suspender las clases. No se suspende. Hoy tenemos también Minga Ambiental con la gente de la municipalidad, la gobernación, entonces vamos a estar trabajando afuera especialmente. Bueno, en cuanto a esta estructura, ¿se va a cerrar esta parte? ¿Ya van a clausurar totalmente? Sí, justamente nos reunimos ayer con EGIE todos y vamos a clausurar. Ayer ya vinieron la gente de la municipalidad, ya verificaron totalmente también, ya se hizo toda esa parte. Y en cuanto a las sillas que tuvieron esa problemática hasta ahora, ¿cuál es la respuesta? Y estamos esperando, ya tuvimos una audiencia también con el intendente y nos prometió que nos envía, pero todavía no estamos recibiendo. ¿Esta aula cuándo se repara, según lo que pueden darles a ustedes de respuesta? Y empezaríamos más o menos en 15 días. Esa es la respuesta que estamos teniendo. Muchas gracias al director Julio Rivas también por recibirnos. Y en estas condiciones se encuentra parte de esta estructura. 30 alumnos se encontraban en este lugar y afortunadamente no estamos hablando de un hecho grave, pero representa una alta peligrosidad para los alumnos porque esto no estaba previsto. Fue verificado el año pasado y dijeron que no estaba en peligro de derrumbe, pero allí ya observan ustedes que el paso de los años también está afectando a esta estructura. En estas condiciones, todavía sin sillas y también ya con el techo, parte del techo que se desplomó, compañeros. San Miguel Arcángel, kilómetro 12 Acaraí, Ciudad del Este. Bueno, solo descartar esto porque de repente nos asustaba, si bien representa un peligro la condición en la que se encuentra. Durante este episodio puntual no hubo heridos. Afortunadamente, el alumno se encontraba, director, ¿dónde? En el preciso momento que caía la parte del techo. Justamente acá en el corredor estaba. Salió un ratito y justo cuando eso ocurrió el hecho. ¿O él? ¿Hubo viento o algo? Era un viento leve, bien leve era el viento, entonces es algo que, por lo que veo, sí o sí iba a ocurrir, porque no había un viento fuerte para decir así. Silvio, te escucho. Sí, para hablar un poquito también con el docente. Vemos ahí en el
paneo de nuestro camarógrafo, algunas pequeñas intervenciones, ese caminero y otras, otras pequeñas intervenciones que se están realizando. Eso es resultado de una suerte de autogestión de la comunidad educativa o son obras que de mejora, digamos, que emprende la municipalidad en esa escuela. Bueno, estamos hablando sobre esta estructura que están preparando aquí. ¿Quiénes están realizando? Es la pregunta que estaba haciendo el compañero. Y justamente ayer se acercó la gente de la municipalidad para que pueda hacer todo el levantamiento de datos y que nos comentaron que ellos van a cambiar totalmente el techo, va a cambiar el piso, todo eso. ¿El cercado perimetral está haciendo la municipalidad o son los padres? No, el cercado del nivel inicial están haciendo los padres, con colaboración de los padres. Al mismo tiempo, agradecer a los padres porque son ellos los que están haciendo esto. ¿Nadie se percató de que esto estaba a punto de colapsar, a punto de caerse sobre los estudiantes? Y la verdad que nosotros sí, ¿verdad? Nosotros ya nos percatamos, los padres también ya tenían esta preocupación, pero estábamos con esto. ¿Exigía un poco más de presupuesto? Sí, exige mucho más esto, porque esto es, según los padres vinieron, trajeron un especialista y nos dijeron que tenía que sacar todo el techo. Y es un poco complicado ya para hacer eso para los padres. Joel. Intervención compleja. Sí. Justamente, Joel, estamos mirando nuevamente esas imágenes del techo, de esa parte, al menos de esa suerte de corredor. Hay que se te fijate el maderamen en qué condiciones se encuentra ya. Ya comió por el cupi y esa parte. Prácticamente, eso está a punto de caer también por la fuerza del mismo peso de lo que tiene encima, ¿verdad? Que son estos tejuelones y luego el tejado en sí. Urgente amerita que se proceda a destechar por completo ese sector y volver a techar, ¿verdad? Con maderamen adecuado también, no solamente el techo o en este caso la teja y los tejuelones, la madera por completo habría que cambiar, o no sé si van a usar ya tirantes de hormigón, por ejemplo, Joel. Y bueno, deberían de preocuparse porque esto con un viento ya se va a desplomar totalmente. Y bueno, también ustedes estaban observando el deterioro ya de la parte del maderamen que estaban ustedes detallando. Y esto amerita un arreglo total, una reparación total, porque representa un verdadero peligro. ¿Con qué seguridad van a mandar los padres a sus pequeños de 5 años a este lugar? Sí, repetimos el nombre de la institución, ¿en qué sector se encuentra? Acá me preguntan en un grupo del MEC, creo que es. San Miguel, Escuela San Miguel Arcángel, kilómetro 12, Acaray. Correcto. Le agradecemos al director, entonces. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Joel. Fíjense cómo... Mira eso, vi esta foto. El niño más que nada se habrá asustado y eso le produce una especie de shock momentario. Claro, por eso es que está... Entiendo que son chicos del nivel inicial los que están en ese... Sí. En ese pabellón o fue salpicado por... El director dice que no hubo heridos. Claro, de gravedad, al menos. Parece que este chico está golpeadito ahí en la rodilla, por lo menos que le levantaron el buzo. Sí, en medio ahí. Sí, un raspón en la rodillita. Un rasponcito. Esperamos la intervención urgente. El MEC te va a decir, no, fue nacida ministra de la municipalidad, que es cierto. O sea que, intendente Miguel Prieto, es llamado. Viejo, vetusto el edificio, por lo menos esa parte de la estructura, a juzgar por el color y el moho, y no solo el moho, sino también ya las termitas que se comieron la estructura del techo. Es así. Interés, lógicamente, porque por supuesto hay que ir cargando combustible permanentemente los vehículos. Y tenemos que justamente presentarles la tabla, la pizarra de los nuevos precios que rigen las estaciones Petropar desde hoy y hasta el 31 de marzo. Tampoco hay que pedir mucho, ¿eh? Solamente en los próximos 20 días. Nuevamente así se presenta el Aratirí 97, el de mayor octanaje. Digamos, queda en 8.990 guaraníes, redondeando en 9.000. El Oikoité 93 octanos,
Queda en 7.760, estaba en 8.260. Este sí bajó 500 guaraníes, importante. La nafta común se comercializa a 7.300 guaraníes. Y ahí a la derecha, aclarando que se mantienen los precios del diésel, no tiene ninguna rebaja el diésel. El bareté permanece en 10.590, 10.600 prácticamente, y el diésel Pora, aditivado este diésel, en 8.900 guaraníes. Los precios en las estaciones con emblema Petropar. Y llegó el momento de hablar de Olimpia, el decano del fútbol paraguayo, más precisamente de Julio César Cáceres, el ex DT, por ahora, del Olimpia, que fue destituido hace muy pocos días, allá por el martes más o menos. Estuvimos con la noticia de que había sido sacado. Los hinchas totalmente disconformes con la salida de Julio Cáceres antes, durante y después del partido también. ¿Qué ocurre ahora? En las redes sociales se empezó una campaña, que vuelva JCC, que empezó a tomar impulso allá por el miércoles más o menos. Mucha gente que se ha sumado. Y el día de ayer se dio lo que muchos estaban esperando. Julio Cáceres conversó con un medio radial. Sí. Y ante la consulta de que si lo llama Cardona y le propone volver a dirigir Olimpia ahora, en este mismo momento, si es que retornaría o no. ¿Qué respondió Julio Cáceres? Contame. Sin problemas. Volvería porque él es feliz en el Olimpia y él cree que ellos se ganaron el derecho a dirigir en la Copa Libertadores luego de haber sido campeones en el clausura pasado, que eso representa también una ganancia económica importantísima, claro, para el Olimpia. Por supuesto, millones de dólares que se suman a las alforjas del decano. Y Julio espera un llamado de Miguel Cardona. ¿Se dará esto que sería inédito en el fútbol paraguayo? Destituido un martes y regresar un fin de semana. Pasan los días y no hay tal contacto al parecer, ¿eh? El día de ayer también estuvimos con Elvio Pablo Rosso en horas de la tarde en un enlace en vivo y nos comentaba que él sigue en el país aguardando justamente que se vayan dilucidando todas esas dudas a ver si vuelven o no a dirigir al Olimpia. Mucha gente dice, pero ¿y la dignidad dónde está? ¿Usted qué opina, doctor? Y es una cuestión, por el lado de Julio, digo, absolutamente personal, ¿verdad? O sea, sí. Está en su fuero íntimo de decidir si acepta o no un eventual retorno de la manera en que salió, digo. Totalmente. Así es. Una temporada de un fenómeno que se presenta prácticamente a diario, intensas lluvias en distintos puntos del país. ¿Cuáles son sus consecuencias, Mariano López? Hola, Alexis, ¿cómo estás? Está creciendo el río. Sí. Está subiendo el río. Fíjense que solamente ayer, según la comparativa, se dio una variación de 14 centímetros y estaba en 3,93 aproximadamente, según el reporte oficial de la Dirección de Hidrología. Acá con Anderson Schmutzler, vamos a bajar las escaleras, compañeros, y van a ver ustedes en cuánto se encuentra hoy el río Paraguay. En la medición aquí en la Bahía de Asunción, que es el punto que siempre tenemos como referencia. Fíjate, Alexis, miren ustedes, está por encima de los 4 metros, 4.11 aproximadamente. Vamos a ir acercándonos para que ustedes puedan distinguir también la gente en sus casas, en la parte de abajo. Ahí pueden ver. Ahí se ve el que está por 4.11, ¿verdad? Aquí en Asunción. Y justamente lo que decías, Alexis, las lluvias que se están registrando en diferentes puntos del país es lo que está un poco repercutiendo en la crecida del nivel del río Paraguay. De hecho, ya hay algunas zonas aquí en Asunción que están sintiendo el agua que va llegando a sus barrios, va llegando hasta sus casas. Y si comparamos también, teniendo como referencia más finales de febrero, estaba en el orden de 2 metros, 2 metros 10 aproximadamente a finales de febrero, y hoy siendo 10 de marzo ya hablamos de que
supera los 4 metros, compañeros. El río que va creciendo deja ver acá, como siempre en la bahía de Asunción, el tema de la basura, etcétera. Pero más allá de eso, acá también el dato preocupante es que Oyupila, hay que ver también de qué manera se van proyectando ya las actividades por parte de la gente del gobierno para poder ir previendo. Viste que Silvio, Alexis, siempre reclamamos eso, ahora Mario también, el tema de la previsión, que las autoridades tengan en cuenta esto y vayan previendo y no que recién a última hora se comience a movilizar todo el aparato estatal para poder ir asistiendo a las familias o coordinando las acciones para las zonas donde el agua va a llegar indefectiblemente. Y de hecho también explican los expertos que en las próximas semanas, si estamos ingresando a temporada de lluvias, va a hacer que el río suba todavía más, compañeros. A mí me sorprende un poco la contradicción que hay entre lo que dice hidrología y lo que estamos observando ahora. Porque quiero entender esa regla. La gente de hidrología mencionaba que el río está en sus niveles normales, que de repente lo que se tiene es mucha agua acumulada de las lluvias, que agua arriba se mantiene estable, que el fenómeno es a raíz de las lluvias y no precisamente de la crecida del río Paraguay, pero vos te vas ahí y estás constatando que está subiendo el nivel del río y de hecho en la zona de los bañados ya se sienten las consecuencias. Como para analizar nuevamente lo que dice hidrología en cuanto a los afluentes que terminan alimentando el río Paraguay. Sí, y Mariano, claro, contigo quiero entender y explicar un poquito mejor lo de la regla que estamos mostrando allí. Sí. Pues, ¿cómo está la medición realmente? ¿No entendés por ahí, no? O sea, no la entendés, ¿no? A ver, bueno, a mí también me costó entender, Silvio, porque yo pensé 30, que 40, el la rojo, parte de abajo centímetro era metro. El 3, ¿verdad? Yo pensé que la parte de abajo era 3 metros y recién arriba marcaba 4 y después 5 metros, ¿verdad? Y Anderson, si puede acompañarme para que Silvio pueda entender, sí, también la gente, ¿verdad? Y yo pensé que en realidad, tipo, al alcanzar ahí ese 4 que ven ustedes en la pantalla, el 4 que ahí grande, recién alcanzaba los 4 metros. Ajá. Pero en realidad todo eso se da dentro de los puntos de los 4 metros. O sea, ya superó los 4 metros y son 4 metros 10. Voy a subir un poco más, Silvio, para que puedas comparar con los 5 metros. Subimos ahí 5 metros, ¿viste? Ahí abajo ya marca 5. Sí. 5.2, 5.4, 5.6, ¿verdad? Sí. Y va para arriba hasta que nuevamente ahí en la parte de la punta de la regla, ahí, ¿viste? Tiene otra vez otro AEDA. Ah, ahí ya, tiene ya otro 5. Ahí, pues, culeña de regla. Entonces tenemos 4 metros con cuántos centímetros ahí mirando mejor. Vamos otra vez con hacia abajo. 11 centímetros, señor. 4 con 11. En ese punto, lógicamente, por supuesto que, a ver, en el canal de navegación, por ejemplo, es mucha, la profundidad es mucho mayor. Uh-huh. Exacto. Este es el punto referencial que se usa, ¿verdad? Sí. Aquí en Asunción, al menos. Y vamos a decirle que usted ahí que tiene la compu a mano y compañía, si es que ven un poco lo que pasa en Concepción. Ahí entiendo que estaba por encima de los 6 metros y medio aproximadamente el río Paraguay. Uh-huh. Y ese volumen de agua es lo que irá bajando y va bajando, de hecho, en las horas, porque... Sí. Lo que te decía justamente al arranque, solamente entre el 8 y 9 de marzo, la variación fue de 14 centímetros. En 24 horas, 14 centímetros subió. Sí, no, ya genera preocupación. De hecho, ayer nuestro compañero Dani Villagra estuvo también en uno de los sectores de uno de los bañados y también ya se refleja allí la elevación del nivel de agua, ya afectando incluso algunas viviendas ribereñas. Gente que ya estaba caminando con el agua por encima de la rodilla, hasta la cintura inclusive. Veíamos en esas imágenes, sí. Uh-huh. Casas inundadas ya. Preocupante. Y bueno, Mariano, está la situación presentada entonces, Sí, señores. Oyupila Río, a la vista. Ah, y no, sí, ya dije, el Paraná está bajando. No ha mejorado su condición crítica el Paraná. ¿No baja? No ha bajado él. Yo tenía el dato de que sí. Vamos a ir actualizando. Sí. Correcto. Gracias, Mariano. Hasta luego, señores. Adiós.
ramo Luque Blambaré, parte de Areguay inclusive, es la empresa San Isidro y al parecer escasea su flota. Y entonces al escasear su flota sobrecargan de pasajeros las existentes. No da abasto. Pésimas las condiciones en las cuales deben ser transportadas las personas que a esta hora en su mayoría o van a la escuela, al colegio, a sus trabajos. Claro. Colgados de las estriberas. De manera peligrosísima. Y esta es una empresa que cobra subsidio, auxilio. Esto es lo que indigna a gente que está recibiendo plata. Es gente que está recibiendo plata, que tiene que inclusive hasta que justificar la cantidad de buses, la operatividad. Hay una trazabilidad también. ¿Qué hace el viceministerio del transporte para solucionar esta problemática? Lo lamentable es la condición de traslado de los pasajeros, de los usuarios que están pagando una alta tarifa, porque si bien el verso este de Alexis Televidentes de que se mantiene el precio del boleto de la tarifa para el pasajero, porque el resto es subsidio, sin embargo, ese subsidio es justamente como estabas indicando, es el subsidio estatal. ¿Y de dónde obtiene nosotros, el Estado, esos recursos? De los impuestos. Ah, está en línea. Está la denunciante. Una de las pasajeras de esta unidad de transporte. Buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Aquí justamente viajando como sardina, como todos los días. Lamentable cómo personas están arriesgando su vida con las puertas abiertas. Que supuestamente el gobierno está pagando un subsidio, nosotros pagamos cada día boleto más caro y viajamos en estas condiciones lamentables. Ahora, vos estás viajando ahora. ¿Está parada ella? ¿Estás parada? Así mismo, todos los días es lo mismo, la misma historia, a pesar de que los empresarios niegan de que hay regulada. El bus viene cada 40 a 50 minutos, por eso la gente es que más se apura para subir al bus y no le importa si tienen que viajar en la escribera del bus o tal de llegar ahora a su trabajo. ¿Cuál era la frecuencia con que anteriormente se manejaba el bus? ¿O siempre nomás luego tardó demasiado y sobrecargó de pasajeros? La verdad que últimamente también viajo mucho en la línea 23, que está también con pésimas condiciones en cuanto a horario. Se espera muchísimo, ¿no? El tema de la línea 23. El 51 y el 23 están en las mismas condiciones. Ah, entonces vos en el 51 ya sé el tramo que corresponde a la María de Félix Bogado, más o menos. Yo viajo con el 51 de aquí, de casi de la pared, al frente del shopping del Sol, y siempre estoy parado. ¿Cuánto tiempo te lleva llegar desde tu punto de salida hasta tu destino? 45 a 50 minutos, por eso es que tengo que salir las 6:15 de mi casa para tomar bus las 7, porque siempre viene lleno. Si no me subo en ese, lastimosamente ya tengo que tomar 2 a 3 colectivos. Ya llegas tarde también. Exactamente, porque después esperar nuevamente otros 50 minutos ya voy a estar llegando tarde. Esta es la empresa San Isidro, ¿no? Sí, así es, la línea 51. Ahora mismo estamos viajando como sardina, como todos los días. Una vergüenza, sí, realmente. Y es un calvario, como está señalando, diario, que la padeces vos, también los demás pasajeros. Estamos observando gente que tiene que colgarse allí, tanto en el interior del bus como en la estribera, literalmente colgado en la puerta. Es una vergüenza esta situación. Este colectivo, por lo que comentaron acá también, hasta las 6:30 de la tarde nada más. Ahí después ya no tenemos más línea 51. Con ese agregado inclusive. Sí. ¿Qué es el diferencial? ¿Funciona su aire o ni abastece por la cantidad de pasajeros? Porque la puerta está abierta. Sí, así mismo. De hecho, con eso también viajamos, ¿verdad? Es más, pagamos una tarifa bastante cara, aparte de que cobran el subsidio. Y tenemos que también tener un poco de aire. No sabes que es lamentable porque tiene que ir con la puerta abierta y evidentemente así no te va a enfriar el aire. Y estás pagando por un servicio diferencial, estás pagando 3.600 guaraníes por un pésimo servicio. Sí, así mismo es lamentable. ¿Cuántos pasajes pagas por día? Y si me pasa de luz tengo que pagar 3, 4 pasajes, y si no, 2. Qué vergüenza. ¿Y hace cuánto esta situación, señora? La verdad que todo el tiempo ya estamos cansados, por eso justamente me atreví a denunciar, porque pese a todos los empresarios están diciendo que no hay regulada, eso es mentira.
y ellos siguen cobrando sin asco, le roban a la gente y el gobierno tampoco nos hace nada, ¿verdad? Es lamentable cómo tenemos que viajar diariamente arriesgando nuestras vidas. Te expones al peligro al salir ya de madrugada prácticamente, llegar a la parada, esperar que haya otra gente allí para que te haga compañía, porque si no, con un miedo terrible, imagino. Hay gente que camina varias cuadras para llegar a la parada e incluso después siguen caminando sobre el itinerario del bus para ver si pueden subir, ¿verdad? Porque cuadra más adelante ya no te alza, como decía la señora. Y también hay peligro dentro del bus, a que te asalten, a que te aprieten, a que te lleven algún objeto de valor, tu celular. A que acosen a las mujeres. También, ¿no? Sí. Hoy la hipocoviva. Hay gente desubicada, hay enfermos mentales muchas veces que aprovechan esta situación de ir apretados para manosear a las mujeres. O sea, se presta a todo, a eso vamos también, si lo se presta a todo, sí. El pésimo servicio de transporte público que tenemos y nadie hace absolutamente nada. No hace nada el viceministerio de transporte, le vas a llamar a Juan Carlos Aveiro, línea 23, no te va a decir nada, le vas a llamar a Ruiz Díaz, te va a dar la vuelta, hasta inclusive es hasta ofensiva la respuesta que te dan desde el sector de transporte. Pero esta es nuestra lamentable realidad, ¿eh? Gente atestada. Sí, en la ojo pa' camelo ve la gente del viceministerio del transporte. Bueno, doña, ¿a qué altura estás ahora? ¿Cómo? ¿A qué altura de tu itinerario estás ahora? Ahora estoy llegando a Marisalopa, al costado mismo de Tigo. Ah, ya, está ya. Está por llegar, mamá. Está a 10 minutos de llegar ya a Chupé. 10 minutos, no, pero la cola ahí sobre ahora. Ah, también, sí. La cola impresionante así mismo. Bueno, señora, que tenga buena llegada. ¿Qué le vamos a desear, Silvio? Buena llegada. No sé, sí. Porque ya, así lo ya va a arrancar su jornada laboral. Claro, a eso iba también. Imagínate con toda esa tensión, nerviosismo. Sí, yo ya traigo mi termito de agua porque obviamente el viaje es largo, muy apretado. Sí. Sí. Posible, pero bueno, es el pan de cada día. Es el pan, lastimosamente. Bueno, señora, que llegue bien por lo menos, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué triste, Alexis y Mario, esta situación de los pasajeros del transporte público. Un verdadero calvario. Y ya hay mucha gente que, por supuesto... ¿Qué dice la gente del viceministerio del transporte? No te van a decir nada. ¿No atienden? No atienden, ni en bota. El otro día me pasó, cuando iba a San Lorenzo. Te conté que fui a San Lorenzo en estos días. Sí. Y el gran viaje que hiciste. Primero, nada, tranquilo, ¿verdad? Y usted iba. La medida que impulsa viaje en la colectiva. Y después, con más allá de que son laburadores también, se te suben esos vendedores ambulantes. Sí. Di. No, gente, y tenía bien la cachafada, ¿ve? Ay, oye. Eso hay que decir. Más allá del derecho al trabajo, ¿verdad? No respetan a los pasajeros, te chocan con sus canastos, te golpean. Por ahí algunos tienen entre el canasto algún cuchillito para otros menesteres también. De todo se vive viajando en las unidades de transporte público. La gente nos está enviando mensajes. Sí. Buen día, acá en Capiatá también tenemos el mismo problema, las líneas 12. No es Magno, sí, que se presenta como empresa emblema, empresa insignia, sí. Nosotros somos responsables, no. Y las 58 juegan por los usuarios, no cubren hace 40 minutos, estamos esperando el servicio, dice. ¿Se puede comunicar con nosotros? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tiene que hacer? Mira, vamos a ser sinceros, no existe una sola empresa que preste en forma el servicio del transporte público. Sí, algunas empresas que en sus inicios... se presentaban bastante bien con buses 0 kilómetros, pero después con el tiempo. Ahora tienen los chinos que terminan incendiándose. Va decayendo el servicio. Buenos días, señores periodistas. Les pido, por favor, hagan seguimiento de los estados de colectivos acá en CDE y Presidente Franco. Ah, sí, hasta las 6 de la tarde funciona y después nada. El pasaje que pagamos es de 5.000 y colectivos chatarras. Por favor, hagan seguimiento. Ahí toma nota, Joelito. Hablando de chatarras, el Luque. Luque, San Lorenzo también lo mismo, pero en Luque me tocó ver en estos días, circulando 10 minutos nomás ahí sobre el centro de Luque, cerca de la cancha, la zona de mercado, 3 unidades de distintas líneas, líneas internas, aclaro, que depende de la municipalidad, depende de los concejales, 3 líneas internas, no de los vetustas unidades, no sé ni ya qué calificativo utilizar, ¿verdad? Se caen a pedazos, lanzando humo negro ahí con cada aceleración que hacían.
Y, por supuesto, los pasajeros que no tienen otra opción, porque son las líneas que van a las compañías, en este caso de Luque. Hola, ¿cómo están acá? Y el abogado, Luque, ay, tenemos justamente el mismo problema ahí, con la línea 19. Si hay colectivo disponible, pasa cada media hora y si no, cada una hora. Es un desastre. El 23 dice que no aparecen los domingos. Mm. Es una vergüenza. Línea 51, mi hija pasa por lo mismo que la denunciante. Sí, sí. Impresionante la gente. No, sí. Más de una vez me ha pasado también que subía un bus diferencial. Pagás los 3.600 correspondientes. Tarjeta. Pero no funciona el aire acondicionado, sí, por ejemplo. Y le reclamás al chofer y te dice, no, pero andas ahí. Claro. No, sí, no está a mi cargo, te dice, que es cierto, ¿verdad? Corresponde a la empresa. Pero en fin. Una vergonzosa realidad. Mañana con 40 minutos en todo el territorio nacional, sol radiante en el jardín botánico, temperatura de 22 grados. Mañana agradable, mañana de viernes. Avanzamos, tenemos más noticias. Comunícate con nosotros, 85-625-000 es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros. Tránsito sobre la avenida Sacramento en su intersección con mi primer presidente, corredor vial botánico. De la mañana con 40 minutos. Les decíamos que este 10 de marzo culmina la recepción de las donaciones en el marco de esta exitosa campaña Pinandí. No, pero además de la recepción también, por supuesto, ya hace varios días se está procediendo a la distribución, a la entrega. Es así, mi querido Nata Cáceres, ¿dónde estamos hoy? Buen día. Sí, muchas gracias. El saludo también a todos los compañeros ahí en piso. Y bueno, nos invade una alegría, pero también cierta tristeza por el hecho de que estamos llegando ya también al final de esta campaña. Y esta es una de las últimas entregas que se van a realizar en esta jornada aquí desde el Bañado Tacumbú, específicamente en la Iglesia Nazarena Apostólica Cristiana. Ustedes podrán observar. Acá vamos ya de proceder a bajar todo el cargamento que trajimos aquí en la furgoneta ya del SNT. Y fíjense, los chicos ya están desde tempranito formando fila aquí, aguardando para poder ingresar y salir con ese calzado que tanto están esperando. Muchos chicos hoy ya desde muy temprano también. Vamos a hablar un poquito con las mamás. Bueno, doña Baiza Pa, buen día. Buen día, Natanael, ¿qué tal? Yo le traje a mis nietos. ¿Qué puedes decir de esta campaña que llega a los barrios? Es una realidad que busca también ayudar a los barrios. Y estamos muy contentos con la campaña que ustedes empezaron y muy agradecidos a todas las personas que colaboran para que llegue acá a nuestro barrio. Y tus vecinos, me imagino, ya se enteraron que íbamos a venir acá y ya tempranito y vinieron a formar fila. Así mismo es. Es muy temprano, ya nos despertamos, vinimos todos a formar la fila acá para que los chicos reciban su regalo. Muchas gracias. Doña, ¿vos qué tal? ¿A quién le trajiste hoy? A nadie. Yo vení en representación. A la escuela. ¿A cuántos chicos que les llevaron? Uno. ¿Cuántos añitos? Siete. ¿Qué puedes decir de esta campaña? Demasiado lindo es. Gracias, doña. Ahí está entonces la gente que está aguardando ya para poder ingresar. Mientras tanto, les vamos a mostrar acá adentro cómo estamos preparando también para lo que va a ser la selección, clasificación y por sobre todo distribución, Silvio y compañeros. Fíjense, acá en la entrada ya de la iglesia se han quitado las sillas, apartado, se ha hecho el espacio también correspondiente. Y ahí están nuestros compañeros Fernando, también Noelia Palacio, que están ayudando con la organización y también muchos voluntarios. Alberto Ruiz, quien es uno de nuestros coordinadores acá. Bueno, Alberto, muchas personas que vienen también a ayudar, a colaborar para poder hacer una linda entrega hoy. Asimismo, en primer lugar quiero dar las gracias al Canal 9 y C9N por este emprendimiento tan maravilloso, ¿verdad? Que está dando alegría a mucha gente alrededor de todo el país. Entonces, gracias al pedido que le hicimos a ustedes a través del Club de Leones también del barrio
Tacumbú, hay que destacar eso. También la organización COBAT, que es la coordinadora de organizaciones sociales del Bañado Tacumbú, por esto, ¿verdad? Que acudieron a nuestro llamado. Entonces, muchísimas gracias. La gente está muy emocionada, teniendo en cuenta que también está a las puertas el tema de la crecida del río Paraguay, ¿verdad? Que está una latente de que sube, que no sube. Pero esto es una alegría dentro de todo, un oasis. El otoño también, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, con ropitas, de repente abriguitos también. Totalmente, y viene como anillo al dedo también, porque por el tema de las clases, que hace algunas semanas ha empezado las clases, entonces viene súper bien. Y hay que destacar eso también, ¿verdad? Punandí, no, pero también veo que hay muchas prendas, así como dice usted. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ahí están los detalles entonces de esta entrega, compañeros, reitero, aquí en el Bañado Tacumbú, en la Iglesia Nazarena, donde una vez que culmine aquí el trabajo de ordenamiento de los calzados, bueno, ya se va a dar apertura al portón para que la gente pueda venir a agarrar el calzado que le corresponde, con respecto a su calce, y bueno, poder llevar ya también un zapatito para los chicos, para la clase, para la educación física y para todo tipo de actividades. Es así, mi querido Nata, y como vos destacabas también, que no solamente el grupo, los compañeros del canal están trabajando ustedes para llegar a estas personas vulnerables, a estos niños, a estas niñas, sino también la comunidad se involucra directamente, como estamos observando, sobre todo las mujeres, las madres de familia, las cuñaguapas, que están ahí, digamos, trabajando para disponer los calzados, los distintos tipos, y por qué no ir seleccionando ya precisamente estos calzados para los chicos, Nata. Claro que sí, muy lindo destacar eso, la participación también de las madres aquí de la comunidad, que vienen temprano, hacen ese esfuerzo, muchas después de dejar a los chicos ya en el colegio, bueno, deciden venir a participar y colaborar también aquí en la iglesia de la comunidad, apoyando para que todos puedan salir beneficiados con los calzados y por sobre todo para que nadie se quede sin ninguno, Silvio. Excelente, vamos a volver en cualquier momento contigo, Nata, desde esa institución educativa. Muy gentil. Hasta luego. Y seguimos hablando del tema educación, porque mañana es un día muy, muy importante para tantos jóvenes, no solamente acá de la capital, del departamento central, sino también del interior de la República. Y se va a repetir prácticamente esta imagen el día de mañana, en que alrededor de 6 a 7 mil jóvenes que se han inscrito para participar precisamente de este concurso que va a otorgar alrededor de 2.500 becas universitarias a través de la Dirección de Becas de Itaipú. Mañana es el día de en que van a rendir lengua castellana y matemáticas en una única jornada. Va a durar, 60 o 90 minutos el examen, según me dijeron. Se va a desarrollar en la sede de la Universidad Nacional de Asunción, en una de las dependencias de FIUNA, Facultad de Ingeniería. Un grupo va a rendir a la mañana y otro grupo a la tarde. Ya los chicos han recibido en sus correos, en su WhatsApp, precisamente si le toca rendir o a la mañana o a la tarde. Y tienen que presentarse con mucha antelación también para el proceso de ubicación, porque varias aulas van a ser destinadas para estas pruebas. La puntuación se va a conocer, entiendo yo, el día de mañana mismo, pero repito, mucha, mucha expectativa entre los jóvenes, a quienes deseamos todo el éxito y que puedan calificar y que puedan acceder a estas becas y que de aquí a poco sean flamantes profesionales en sus respectivas carreras. Esta iniciativa también de nuestro grupo Albavisión y guarda relación con una gran minga ambiental que estamos organizando nuevamente para la ciudad de Mariano Roque Alonso, específicamente el barrio Remanso.
Remanso Castillo, pero más conocido como Remanso. Juntos eliminemos el criadero de mosquitos, dengue, zika y chikungunya. Sábado 11 de marzo, desde las 9:30 de la mañana. Así que todos los vecinos ya están organizados, más gente se va a ir sumando a esta iniciativa. Lo importante es ir buscando y, bueno, desactivando por sobre todo focos de proliferación del mosquito transmisor de las arbovirosis. Hablamos del dengue, hablamos de zika, hablamos de chikungunya. Entonces, en tal sentido, ya con transmisión permanente, enlaces, los compañeros también ayudarán en la limpieza. Y otra gente que se va sumando a esta iniciativa, Minga de Limpieza Ambiental en el barrio Remanso de Roque Alonso. Y tenemos que hablar también de las primeras determinaciones adoptadas apenas asumió el nuevo fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, luego de su juramento ante el Senado. Posteriormente asumía el cargo formalmente en un acto que se celebraba también en la sede del Ministerio Público en el Salón Auditorio. Estas son las primeras imágenes de su llegada ayer a la sede del Congreso Nacional. Una mochila bastante pesada, la que ya carga sobre sus hombros el doctor Emiliano Rolón Fernández en medio de mucha expectativa también de la sociedad en general, de la clase política. Hasta el embajador de los Estados Unidos expresaba su apoyo también a la labor que puede desarrollar el doctor Emiliano Rolón. Y les hablaba de que ya adoptó las primeras determinaciones, las primeras movidas. Son 15 reasignaciones que ya realizó, ya nomás, como se dice, el fiscal general del Estado, que promete trabajar con transparencia y habrá que ver cómo se da su desempeño precisamente. Lanzaba ayer un mensaje bastante interesante también el doctor Emiliano Rolón Fernández. Todos los fiscales adjuntos van a tener que desarrollar otras actividades también más allá de su función actual. Se van a encargar de las distintas sedes, van a supervisar en este caso las distintas reparticiones de la fiscalía. Entonces, mucha expectativa. Son las primeras 15 reasignaciones hechas en este caso por el doctor Emiliano Rolón Fernández apenas asumió el cargo. Temperatura de 22 grados. Momento de saber, porque es importante, tiempo de elecciones, tiempo de elegir. Y estábamos hablando de una de las principales quejas de la ciudadanía, guarda relación con el transporte público. Mostrábamos en qué condiciones una mujer y varios otros pasajeros estaban circulando a bordo de un colectivo de la línea 51 que hace el tramo Lambaré y Luque específicamente. Y una persona que siempre se ha manifestado crítica hacia ese sector es la diputada Katia González. Claro, ella tiene serio cuestionamiento en distintos ámbitos. Katia González, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están, chicos? Sí, llegó de Pora. Bueno, Katia, Alexis, Silvio, Mario, estamos acá en Piso C9N. Estaban mostrando esta realidad, de hecho no es nada nuevo también, ¿verdad? La tortura a la que es sometida la ciudadanía, los pasajeros, los usuarios del transporte público. Pagamos luego un pasaje bastante alto y con el engaño del subsidio, porque al final ese subsidio también sale de nuestros impuestos y los empresarios se benefician. Pero el servicio sigue siendo pésimo, deplorable. ¿Qué es lo que hay que hacer con este asunto? Porque es un servicio esencial, tan esencial como el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, el transporte. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, en primer lugar hay que entender cuál es la génesis del problema. Y se da justamente que una gran mayoría, salvando las excepciones que confirman la regla de los empresarios, entre comillas, del transporte público, tienen vínculos con la clase política.
si no directamente son dueños, como en el caso, por ejemplo, del diputado Celso Maldonado, hay una serie de diputados y senadores que son accionistas de empresas de transporte público. Ahí empieza el primer conflicto de intereses, donde cuesta muchísimo incidir y cambiar esta realidad, porque no hay voluntad política cuando los propios políticos que toman las decisiones están involucrados de manera directa en el negocio, en lugar de un servicio. Porque este es un derecho humano fundamental, claro, ya catalogado en el mundo entero, la movilidad. Ese es el primer problema, el primer escollo que hoy tenemos. Lo segundo es un subsidio que no está diferenciado, en el que no rinde cuentas de manera periódica. Para que ustedes se hagan, ¿verdad?, una idea, 112 millones de dólares ya se le ha entregado. ¿Cuánto? Al sector, 112 millones de dólares en los últimos 5 años más o menos de subsidio para el transporte público. Y hace poco tiempo volvió a subir, porque nosotros subsidiamos gran parte del precio, sí, del transporte. Después nos vinieron con el tema de que el billetaje electrónico iba a solucionar un centro de monitoreo que supuestamente iba a tener todo a disposición, y eso no es cierto. Nosotros, con nuestro candidato a diputado por el Departamento Central, Raulito Benítez, hemos trabajado en varios pedidos de informe al viceministro del Transporte. Sin embargo, el mismo ha enviado información parcial, sesgada, donde finalmente este supuesto billetaje electrónico no soluciona ni las frecuencias de horario, ni las reguladas, ni todo lo que hace el subsidio que está recibiendo una empresa, que puede servir para comprar más de 300 buses eléctricos, buses convencionales, renovar la flota del transporte público. Acá tenemos que cambiar nuestro diseño. Ese diseño que hoy está en manos de un empresariado poco comprometido en su gran mayoría. Yo repito, siempre hay excepciones a la regla. Cierto. Pero nosotros tenemos una realidad que hoy requiere una reingeniería, pero sobre todas las cosas hay que entender una cosa, chicos. Si no hay voluntad política, esto va a continuar siendo un negocio de la clase. ¿Quién les ayuda en el día de las elecciones a los distintos políticos de los distintos sectores? Son los empresarios del transporte, para transportar su voto, para hacer esas grandes congregaciones que se hacen, y así es una manera de pagar coima. Entonces después nada tiene que cambiar. Esto va a ser un círculo de nunca acabar si la ciudadanía, que va como sardina peligrando su vida. Sí, estamos no mostrando esas imágenes. Sí, ¿eh? No entienden que tienen que votar de manera diferente. Además de algunos políticos que están involucrados en el sector transporte, mencionabas el caso específico de algunos legisladores, hay como una claque también de empresarios, dos o tres que prácticamente aglutinan la gran cantidad de buses o van tomando otros que van desapareciendo. Es un oligopolio. El caso, por ejemplo, vamos a ser específicos, Juan Carlos Aveiro, línea 23, el caso de la línea 51, o sea, son dos o tres o hasta cuatro empresas, algunas de las Cetrapam, prácticamente que monopolizan, por usar oligopolizan el servicio. ¿A qué se hace? ¿Cómo se llega a esos empresarios? Acá lo que tenemos que hacer es interpelar, porque repito, el Estado no puede ceder su soberanía en algunos temas que son esenciales y que son, digamos, la razón de ser de un Estado. Salud, educación y seguridad. Son los tres grandes roles que tiene el Estado. Y cuando hablamos de seguridad, directamente hablamos de transporte público. Entonces nosotros no podemos transferir al sector privado nuestra soberanía. Y en este sentido, repito, esa mezcla perversa que hay entre la claque y, digamos, el sector del transporte público, hace que esto continúe así demasiado tiempo ya, sin tener Metrobús, 74 millones de dólares que hoy se sumaron. La fiscala general del Estado se fue a su casa hoy con más pena que gloria, con un Metrobús dentro de su cajón. Frete se va hoy también, ¿no? ¿Señor? Frete se va hoy también, digo. Frete se va hoy también, que también tiene vinculación, entre paréntesis, los ministros de corte con el sistema de transporte público. Sí. Porque es un negocio redondo. Las famosas medidas cautelares.
sí, medidas cautelares, un montón de cosas que... Y son también accionistas, o sus hijos, o sus testaferros, porque es redondo el negocio, un subsidio ilimitado prácticamente, sin ningún tipo de control, donde el pasajero es lo que menos importa. Nosotros estuvimos recorriendo Central y si ustedes ven en mis videos, las paradas de transporte público están al lado de la cloaca. Sí. Ningún tipo de resguardo. Paradas por llamarlas de alguna manera porque están en pésimas condiciones, no te guarece ni te resguarda de nada. Totalmente. Entonces acá tenemos todo, porque el transporte público no es solamente esa imagen que usted está mostrando, que es el momento que se traslada el pasajero. El transporte público también es iluminación donde uno está guardando el bus. El transporte público también es frecuencia, de manera tal a que uno no tenga que estar esperando 30 o 40 minutos como hoy pasa en el departamento central. El transporte público es muchas cosas. Y ojo con eso, el transporte público subsidiado con este subsidio multimillonario que lo pagan los 7 millones de paraguayos, estamos hablando solamente de la zona Asunción y área metropolitana. Claro. Si vos viajás a Coronel Oviedo, a Encarnación, a Ciudad del Este, en donde también usan el transporte público, ellos nos subsidian a nosotros sin tener ellos subsidio de transporte. Y está también... Este es un negocio, pero de una monumental corrupción que hay que empezar a desenroscarlo, pero para eso se requiere voluntad política. Nosotros estamos hoy, y les doy primicia para C9N, trabajando en un proyecto de interpelación para el viceministro. Esto no puede continuar así. Es una gran tortura, así como dice el Zócalo, es una cosa gravísima, pero sobre todas las cosas se ha detectado que probablemente a través del billetaje electrónico se esté lavando dinero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, ha saltado una serie de esquemas en donde también a través de este sistema se puede evidentemente lavar dinero, y eso es grave. ¿Cargan más de lo...? Claro. De lo computado. Yo en realidad, a mí me cuesta tanto pensar cómo esta gente delinque, pero ya no hay lugar en donde no hayan ingresado con sus negociados. Entonces, nosotros vamos a pedir unas explicaciones, porque repito, no nos han respondido vía pedido de informe, nosotros lo hemos intentado, y la información es absolutamente parcial. Está también, Katia, te interrumpo allí. Está también la arista que se relaciona con las líneas internas municipales. Eso sí que están en peores, en pésimas condiciones las unidades, y por supuesto bajo el ropaje o el amparo de la mal aplicada autonomía municipal. Entonces ahí los jerarcas son los concejales y los intendentes. Y sin embargo el pasajero tiene que pagar el mismo precio que en los servicios de las líneas que corresponden al sistema que está bajo el ejido del Viceministerio de Transporte. Las líneas internas, ni hablar. Sí, señor, porque no hay un sistema. ¿Viste cómo funcionan en compartimentos estancos? Sí. Por un lado tenés el sistema del área urbana administrada, digamos, por el viceministerio, después tener los sistemas a mediana y larga distancia, después tener el sistema municipal, y todos funcionan como feudos. Feudos que recaudan para la corona, feudos que no se ocupan de brindar un servicio básico, por eso hoy el tránsito está insoportable, porque al no poder usar un sistema de transporte público ideal, la gente compra moto o compra autitos. Claro. Entonces nosotros ya no podemos más transitar. Y esto se solucionó en otros países, porque particularmente, me pongo de ejemplo, a mí no me disgustaría viajar en el sistema de transporte público si me lleva en un tiempo razonable hasta mi lugar de trabajo. Yo también. Lo he hecho en mi época de estudiante y también en mi época de posgrado en otros países, donde era una gozada viajar en el sistema de trenes eléctricos, en el sistema, porque vos te ibas descontracturada, leyendo un libro y llegando exactamente en el minuto que te decía la APP y los carteles indicadores a tu lugar. Vas a llegar en 15 minutos, tu colectivo va a llegar en 5 minutos. Y era así mismo, entonces uno podía programar su día sobre la base de un transporte público predecible. Eso es lo que no hay en el Paraguay. Y esto ya no puede continuar así, estamos todos colapsados, y sobre todo el tema de las motos, que hoy generan una generación, digamos, de personas con
secuelas muy graves a causa de los accidentes de tránsito. Totalmente. Bueno, Katia, te agradecemos por ahora y varios temas que repasar, pero serán un siguiente contacto, ¿sí? Dale, dale, un abrazo y gracias por ocuparse del tema. Bueno, Katia González, diputada por Central. Ella aspira al Senado ahora, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Sí, ok. Bueno, esto en cuanto a transporte, pero quiero hablarles de otro tema también. Sí. Retomamos y tenemos que hablar de este tema del almuerzo escolar. Les decía que me llama la atención, rescato estas publicaciones, están en los principales diarios. ¿Qué les estoy mostrando? Los llamados a licitación que están realizando los municipios ahora. Hay que saber diferenciar almuerzo escolar y merienda escolar. Claro, en este caso habla, dice, servicio de almuerzo escolar modalidad cocinado. Modalidad cocinando en las escuelas. Es un llamado plurianual, o sea, un llamado por dos años, 2023-2024. En este caso, Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones, y en este otro es de Santa María de Fe, también de Misiones. Acá mostramos. Ok, bueno. A lo que iba es que en este caso estamos en la quincena de marzo. ¿Esta qué municipalidad? Este es Santa María de Fe. Y el que está al lado, este, es otro municipio, San Juan Bautista, Misiones. Llamativamente ambos de Misiones. De Misiones. Sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Perfecto. No, a modo de ejemplo nada más. A modo de ejemplo nada más. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ya estamos con los chicos en las aulas hace ya 15, 20 días. Y no tienen ni merienda. No, ahora almuerzo. Empieza el llamado, el proceso administrativo. Claro. El interesado tiene que ir a la municipalidad a comprar el pliego de bases y condiciones, tiene un costo, después tiene que presentar su oferta. Es a través de la DNSP también, ¿esto? Sí, sí, con la fiscalización de contrataciones públicas. Sí. Presenta su oferta, después va a ser el día de apertura de sobres. Allí se ven las ofertas, las propuestas. Que cumplan. Claro, sí. Que cumplan los requisitos del pliego. ¿Qué pasa? Se presenta a la empresa de Mario. Mario Recalde Almuerzo. Yo también me presento. Y vos me boquetás. Por alguna razón. No, Silvio Cueva el año pasado incumplió en el contrato de tal. Claro. Y entonces se tranca el proceso, se interrumpe. Y mientras tanto los chicos siguen sin el almuerzo. Es la triste realidad que se repite cada año prácticamente en cuanto a almuerzo escolar. Y estoy leyendo lo que me decía Alexia, hay que diferenciar almuerzo de merienda. Que el propio Hugo Tintel del Ministerio de Educación y Ciencias reconoce en una publicación al menos que de 1.500.000 estudiantes matriculados en instituciones educativas públicas y privadas subvencionadas, solo el 50% recibirá la merienda escolar en este año lectivo. Estamos hablando de 700.000 personas más o menos. 700.000 personas. La mitad, sí, la mitad. Así es que... Y había un lugar donde decía 250.000, nomás lo decían en una parte. En otras zonas del país, apenas 250.000 recibirán el... Impresionante. Digamos, este complemento nutricional que se contempla en la ley. O sea, venimos siempre con la misma problemática. Mientras tanto, es otra la mitad, ¿cuerda? Ule. Cocino, ¿hú? Arriba en esta mañana agradable, arranque de fin de semana, mi querido Alexis. Una maravilla, verdaderamente, lo que podemos ver en pantalla. Disfrutamos de este hermoso paisaje, se ve la bahía de fondo, los edificios. Bastante. ¿Será que se viene la lluvia que esperamos? Se viene, sí. No hay nubes aún, sin embargo, disfrutamos de esta hermosa mañana. Hablamos ahora de este episodio, un incendio que se produce en el interior de estacionamiento del Ministerio de Justicia, que termina afectando a un área en específico de esta dependencia estatal. Se trata de un vehículo que se encontraba estacionado, aparentemente uno de los que da inicio al siniestro, que rápidamente se extiende y finalmente daña parte de la estructura. Acudimos con el móvil F9, encontramos que el lugar ya estaba abierto, estaba la entrada principal, habiendo focos de incendio en uno de los vehículos.
y en gavetas y mesadas a un costado del depósito, como así también las cabreadas estaban empezando a con la ignición. Se originó al costado de la pared lindera, donde no sabemos si es problema del vehículo que inició o algún problema eléctrico, ya desconocemos. ¿Qué daños tienen hasta ahora registrados? Y tenemos principalmente un vehículo de carga, la parte de la cabina plus, el capó ya está todo consumido. En algunas gavetas del propio del local del taller y un poco de daño estructural en las cabreadas por el fuego. Hay también personas habitando la planta alta que ya fueron desalojadas hasta controlar todo. Además, casas no fueron afectadas. No fueron afectadas, solamente el depósito del fondo. ¿Dónde funcionaba el departamento de transporte del Ministerio de Justicia? Y lastimosamente se quemaron algunos vehículos, un camión y después algunos móviles de traslado y vehículos que se utilizan acá en el día a día en el ministerio. Este depósito hace poco funciona acá y se había hecho cuando se alquiló y aparentemente inició en un camión del ministerio un cortocircuito y había también bidones de alcohol en gel que se habían utilizado en la pandemia. Y eso fue lo que generó también las llamas. Ahora vamos a proceder a retirar los vehículos del local y vamos a estar labrando también un acta de los daños que se encuentran ahí. Bueno, se están investigando las causas de este siniestro, muy llamativo, un horario en el cual todos los vehículos ya se encontraban estacionados. Vemos que, las llamas terminan afectando por completo una camioneta, otro móvil de traslado. Pero lo que llama la atención, reitero, es el momento del día en el cual se produce y por sobre todo ningún vehículo se encontraba en marcha cuando se produce el siniestro. Bueno, 8 de la mañana con 19 minutos. Me llama la atención esta imagen. Fíjense, Alexis y Mario, ¿qué pasa acá con el conductor de esta unidad de transporte público? Bueno, ahí cruzó finalmente. Algo le observó al conductor, ¿bien? Hizo un gesto ahí con la mano también. Y capaz que sea por la cebra peatonal, me dicen. Puede ser. Bueno, hablamos de las elecciones próximas. Ya se llegan, ¿eh? 30 de abril. Un dato antes de votar. ¿Saben cuántos electores, Mario, Alexis, están habilitados para este próximo 30 de abril para las elecciones generales? Lancen cifras. ¿Puede ser? ¿Alexis? A ver, 3 millones. ¿Pero? 3 millones. 1.200.000. No, ninguno de los dos, ni fueron... ni cerca. Ni se aproximaron. 4.782.940 ciudadanos. Repito, 4.782.940 ciudadanos están habilitados para votar. ¿Cuál será el porcentaje de participación? Ya veremos ese día 30 de abril. Y hablando de elecciones, precisamente hoy votamos el undécimo departamento, ¿verdad? Central, undécimo departamento de Central. Recién hablábamos con Katia González, una de las candidatas también por Central. A ver, se dan cuenta que cada vez menos se enlentece un poquito ingresar al simulador de votación. Repito esto respecto a los candidatos presidenciales, que esto ya se presenta invariable para el día 30 de abril, más allá de que algunos descabalguen, expresen su apoyo a algún otro candidato, esto se mantiene inalterable. Votamos por el eterno candidato a la presidencia, el amigo, con todo respeto, Luis Talavera Alegra, lista 15, lista 15 PNU, dice Partido Nacional Unámonos. Después está el UNASO, después está Unión no sé qué. Esta es la lista, mejor dicho, de senadores o para el Senado. Los movimientos, los partidos que aspiran a tener representación parlamentaria. Por supuesto, lidera ANR, le sigue lista 2 en este caso, porque la chapa presidencial es lista 3. ¿Recuerden eso? Bueno, optamos por la lista. Ustedes me dirán, puede ser. Lista 9, 11. Lista 40, me dicen, de esta arriba. Correcto, Frente Guasú.
¿Quiénes son los candidatos al Senado, los 45 posibles senadores del Frente Guazú? Acá también mucha gente se pregunta cuántos senadores va a meter el Frente Guazú esta vez. ¿Cuántos tiene ahora el Frente Guazú? Cuatro, cinco, por ahí nomás, creo. ¿En la actividad? Sí, por ahí. Fíjense la opción 1, La opción 1, Fernando Armindo Lugo Méndez, que se espera. Vamos a ver cómo se define este asunto, porque él puede ser electo. ¿Qué pasa si Fernando Lugo es electo, pero no hay condiciones para asumir el cargo? ¿Tiene algún suplente en ese caso? Yo desconozco quién es el suplente de Lugo, porque en ese caso tendría que ser su suplente y no otro. No es que, ¿cómo es que le llaman? Se despliega la lista nomás. No, es el suplente. La opción 1, Fernando Lugo. La opción 45 del Frente Guazú es el ingeniero Ricardo Canese. Ah, mira, la opción 44 es el amigo Fue Rubén mi profe Penaño. En la facultad del profe Rubén Penaño. Sí, periodista. Escribió mucho tiempo en un diario. Bueno, ¿por quién votamos? ¿Una mujer, un varón? Dígame. Una mujer. Opción 23 me dice Ángela Sales Vargas. Ángela Sales Vargas. Bueno, ahí votamos en Senado, Frente Guazú y la señora Ángela. Vamos, sí, acá es interesante. Acá lo que tendríamos que tener un poco más de tiempo para desplegar las distintas propuestas. Quiero saber quiénes son los candidatos de la lista Cruzada Nacional 911. Para diputados en Central. En Central. Fíjense, estos son los candidatos de esta lista. Yo, elector, puedo elegir cualquiera. Y conforme a la cantidad de votos que reúna esa persona que yo elegí, por ejemplo, puede ser que el licenciado Alcaraz vaya como opción, como número 2, y allí pueda entrar. Porque si está como acá nomás, no va a poder entrar. Muy, muy, muy complicado. A ver, a las 8, sí. Sonriente, ella, Alexandra. Alexandra, ¿verdad? Alexandra Sena. Votamos por ella, entonces sí, votamos por la lista 911. A ver, pero volvemos atrás un ratito. Quiero saber quiénes son los candidatos a diputados de la ANR en Central. Fíjense, ¿quiénes se presentan? Juan Mañasco, por ejemplo. Y acá viene otra vez mi cuestionamiento, no sé, un comentario. Juan Mañasco es de San Lorenzo. Lo conozco a él. Es de San Lorenzo. Él se había presentado y ganó una banca en la concejalía de San Lorenzo. ¿Cuánto tiempo lleva como concejal? Hace poco tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Ellos también son electos por 5 años. Sin embargo, él ya se presenta otra vez para otro cargo. O sea, hasta hace poco él nos dijo, no, yo quiero ser concejal de San Lorenzo. Vótenme por esto, mis propuestas son esto. Al final, todo eso que nos dijo se entierra y ahora te va a decir, no, yo quiero ser diputado por esto, por lo otro. Personalizo en él porque es una persona a quien conozco, ¿verdad? Y el tema de que el político se te presenta primero como candidato a concejal y luego apenas empieza el periodo ya se postula para la siguiente elección para otro cargo mayor. Bien, pues el ex juez Hugo Sosa Pazmor, por ejemplo, está como opción 11. El amigo también, lo ubica, Alcide Zamudio. Sí. Para Andrea y otros compañeros, Alcide Zamudio fue mucho tiempo camarógrafo de un medio de comunicación. Fue mi camarógrafo en tribunales y después fue más inteligente él, se metió en la política. Y es concejal de Fernando de la Mora. ¿Puedo votar yo por una compueblana? Sí, claro. ¿Puedo votar? Decime. Néstor Ferrer, ¿eh? No, estamos en un simulacro. Sí. Una compueblana Roca Lonceña. Opción 6. Camina. Ah, opción 6. Joana Vega. Ah, Joana Vega. Ah, ¿de dónde ella es? Roque Alonso. Ah, Roque Alonso, sí. Ok, ojalá ese retorno. Bueno. Votamos entonces, votamos finalmente ANR y votamos la elección de Aveiro. A ver. Joana. Bueno, gobernador, este sí también se mantiene ya invariable. Partido Colorado le propone a Luis Fernando. Él así lo va a ser presentado, así lo conocen. Creo Luis que es intendente o fue intendente de Capillata, ¿verdad? Luis Fernando. Luis Fernando. Creo que sí, si no me equivoco. Sí, claro que sí, es que intendente de Capillata. Pero quiero primero presentar a los candidatos. Ricardo Estigarribia se presenta por la gobernación, él es intendente de Villa Elisa. Sí. Le ganó la interna a mi amigo. Él prometió buses eléctricos y todavía no están en funcionamiento. Pero vamos hasta alguna vez, digo. Y pude ir la campeonato. Una sed postula a una señora Mami Onieva. Mira, poco. Sí, el apodo debe ser Mami, ¿no? Sí, pero. Sí, el apodo debe ser Mami. Y supongo que sí. La Nueva República, la lista de Euclides, Mario Luis Brites.
Bienvenido. Partido Nacional, unámonos. José Domingo Araújo. A ver, el Partido de la Juventud, una foto medio borrosa de la señorita Marilia o señora. Bueno, Partido de la Gente. Apolonio. Don Apolonio Mendria, ¿verdad? Mendria. Mendria. Sí, ok. Mendria, bueno. César Viriato. Bienvenido. César Viriato. Fernández González. Lista 33, Coordinadora Patriótica Ciudadana. Y un joven, Ever Manuel Mendoza. Lista 45. Son 3, 6, 9, 12, 13 los candidatos, ¿no? Ah, no. 2, 4, 6, 8, 9 nomás. Yo sí pensé que eran línea de 3. No. Ni confundí. ¿Votamos en blanco o votamos en Estigarribia? Ustedes me dicen. Es Estigarribia, me dicen. Bien parecido Estigarribia con José Alvarenga. Cierto, cierto, cierto. Bueno, y la Junta Departamental. La Junta Departamental. Votamos en blanco. Redondeamos ahí. Junta Departamental Central. Bueno. Sí, Luis Talavera Alegre, la chapa de la lista 15. A ver, senadores, votamos. Lista 40, el Frente Guazú, Ñemonguetá. La señora Ángela Sales Vargas, opción 23, ya ahí nosotros le pusimos como número 1. Al votar por la opción 23 o por una opción que no sea número 1, nuestra opción, entre comillas, estamos tratando de llevar a un mejor posicionamiento. El Partido Colorado, decíamos, Joana Vega, opción 6 de la lista de la ANR. Y por la gobernación votamos por la concertación. Por Central, Ricardo Estigarribia. Junta Departamental votamos en blanco. Confirmamos. Y vamos cerrando allí nuestra votación, nuestra simulación de votación, reitero, apenas es una aproximación, en el Departamento Central. Duodécimo Departamento. ¿Dónde es? No, mañana, el lunes. Duodécimo Departamento, ¿cuál ya es? Ya te digo enseguida. ¿Eh? Central, en instante, doctor. Ah, duodécimo. Dos y sí. Duodécimo, sí. Claro, duodécimo. Eso dije. Ajá. Bueno, así está la cosa. Vamos a voltar en la mesa, ¿eh? ¿Dónde está Evelyn? Sí, está en la zona de obras. Cuatro mojones cerca. Es. ¿El túnel? El túnel. Donde estuvo Mariano el otro día. Donde estuvo tres bocas. Sí. Cerca de la comisaría de Arroyo Seco sería, sí, ¿verdad? Por sí. Pista 4, 3, 2, 1. Evelyn. Como hacen nuestros amigos limpistas, ¿verdad? Claro. Ah, bien así, ahí, así, la ayuda de memoria. Ayuda de memoria. Seguimos muy bien. Es que tenemos bien, que acordarnos bien también de ellos, Aveiro. Gracias, don Silvio. Gracias, gracias. Estamos recorriendo acá la zona de obras Tres Bocas porque recordarán ustedes que el 28 de febrero tenía que terminar esta obra, se tenía que realizar oficialmente la inauguración. Pero ¿qué pasó? La empresa constructora pidió una prórroga, pidió 2 semanas más para que se pueda concluir satisfactoriamente los trabajos. Y ahora Tecnoedil S.A., que es la firma contratista, dice que este 16 de marzo oficialmente van a terminar los trabajos aquí y se va a realizar la inauguración correspondiente. Con esta nueva fecha, entonces, el día jueves tendría que estar todo listo y ya se tendría que hacer la inauguración oficial. Si bien, y por ejemplo, ya los vehículos están utilizando lo que sería el túnel y esto ya desde hace unas semanas ayudó bastante para descongestionar el punto porque sabemos que la demora para cruzar por esta zona era bastante y los conductores ya terminaban un poco nerviosos, enojados. Ahora ya vemos cierta fluidez, pero igualmente en paralelo a que los vehículos están circulando, siguen los trabajos. ¿Qué es lo que se hizo ya hasta ahora? Mientras seguimos recorriendo con el compañero Williams, ya concluyó la vereda principal de la rotonda y va a seguir en el área central. El último trabajo, si el clima lo permite, es la del túnel, porque como ustedes están viendo ahora, donde están circulando los vehículos en ambos carriles, están sobre el hormigón todavía, o sea, se debe pavimentar completamente. Eso se va a poder terminar en 6 días. ¿Será que no va a obstaculizar el tránsito? ¿Será que van a trabajar por calzadas y solamente una calzada estará habilitada?
Es la gran incógnita, ¿verdad? También otro de los trabajos que está pendiente, según nos confirmaban algunos obreros que, como saben, no pueden hablar oficialmente con nosotros, pero nos decían, 42 columnas de iluminación se deben instalar acá en la zona. También otros 40 artefactos de alumbrados públicos que se van a colocar en las columnas existentes sobre las calles colectoras y alrededores. En el paso a desnivel ya se alcanzó incluso un 90% de avance, según dicen los trabajadores, pero la consulta una vez más. Dudamos, ¿verdad? Ojalá hasta el clima pueda ayudar, porque ustedes saben, Alexis, Silvio, Mario, que hasta ahora los trabajadores están de día. No hay un equipo que está, por ejemplo, de noche madrugada trabajando como ya pasó en otras obras de Capital, ¿verdad? Donde se trabajaba 24 horas para poder llegar a tiempo. Sí, ellos nos confirmaron recién que hasta ahora, Silvio, ellos trabajan en un horario de día, ¿verdad? Ya, diurno, sí. Evelyn, precisamente esa consulta. Vez pasada, cuando hablábamos con Mariano, veíamos la misma imagen. Oye, Verula, hielo, oye tereré. Hoy la tereré de un pa, pero no vemos gente trabajando, ni hombres ni máquinas trabajando, como suele decir el cartel. ¿Viste que en el cartel pone hombres trabajando? Ya está la pala bien alto, pero sí. No paleo, madre. No vemos ningún movimiento laboral, Evelyn, lastimosamente. Y conste que el día está espléndido. Y tengo tantas preguntas para vos, y no digo que tenga todas las respuestas, ¿verdad? Vos estás en la parte superior. Lo que va a hacer ahí, por ejemplo, tiene que funcionar, donde ella misma está, tiene que funcionar el sistema de rotonda, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ahí falta, sí, también colocar acá, todavía. Acá está. Sí. Vamos a mostrar, acá tendría que estar habilitado en unos días más, suponemos, lo que sería la rotonda. Entonces, y con respecto al trabajo de estos obreros, Silvio, allá te voy a mostrar también otro sector. Parece que justo nomás les agarramos con la media mañana. No quiero ser mala, pero a moto la guapu y ahí ginas y cuay hace olla pota la itererupa una mala tereré, así más o menos está. Pero está bien, no yo respeto todo el derecho que tenemos de la alimentación, pero eso uno se tiene que hacer por turno también. Un grupo trabaja y otro grupo descansa. Yo te puedo asegurar que hay un grupo trabajando dentro del túnel. Y capaz, ¿verdad? En el revoque de la pared lateral del túnel, digamos. Ahí también falta todavía colocar la carpeta, asfáltica. Falta la iluminación, falta la señalización sobre el pavimento, señalización vertical también. Cuidado, ese techo de estructura metálica, yo no sé si eso queda ya ahí. Le vamos a poner alguna enredadera para que luzca más, no sé. ¿Van a hormigonar también o ese ya es parte de un sector terminado, por ejemplo? Viste, ahí abajo todo el mundo está descansando. Sí, y por eso digo, hay tantas cosas todavía. Evelyn. Ahí le estamos mostrando para que puedan sacar también ustedes sus propias conclusiones. Y hay que recordar que tuvimos tantos días de lluvia también. Sí. Y es lo que nos estiman un poco ahora. Si sigue ya la lluvia, va a estar complicado que se pueda terminar correctamente en 6 días. Tenemos todavía pronóstico de lluvia, sí, así que hay que tener en cuenta eso además. Sí. Ustedes sabían, por ejemplo, que están la empresa constructora, la fiscalización de la obra. No sé si también se tercerizó o está a cargo directamente del MOPC. Puede darse las dos situaciones, que una empresa privada se encargue de la fiscalización, por supuesto a un costo importante también, y esa empresa fiscalizadora, o en el caso que sea MOPC, tiene que llevar lo que se llama libro de obras, tiene que llevar a mano ahí, tiene que tener ese libro de obras a la vista de cualquier autoridad que así lo requiera. ¿Qué consta en el libro de obra, mi querido Aveiro? Consta precisamente día viernes 10 de marzo 2023, iniciaron los trabajos, qué sé yo, a las 8 de la mañana, un poco antes, un poco después, se hizo tal trabajo, tal metro cúbico, tanta cantidad de metros cuadrados, tanta cobertura, en fin.
Por ejemplo, si es una jornada lluviosa, consta en el libro de horas. Conste que en esta fecha se dio una precipitación desde tal hora hasta tal hora. ¿Eso para qué? Justamente para que la contratista de la obra pueda justificar un eventual pedido de prórroga del contrato. Entonces tendría que constar en acta que a la hora de trabajar algunos están... y por eso, por eso la importancia del fiscalizador de la empresa fiscalizadora en este tipo de grandes emprendimientos. Por eso digo, son tantas las preguntas. Bueno, mi querida Evelyn, seguimos por ahí y volvemos contigo en cualquier otro momento, ¿te parece? Totalmente, Silvio. Tantas las consultas y también nos gustaría tener respuestas oficiales, ¿verdad? ¿Sí? Así que seguimos por acá nosotros con tu conocimiento también que nos ayudó más a comprender, ¿verdad?, cómo viene la mano por el tema del control. Sí. Alguien debe estar supervisando que se pueda avanzar en esto, así que... Vamos a seguir recorriendo por aquí. Sí, porque hay sanciones por el incumplimiento del contrato también. Bueno, gracias, Evelyn, completo, como siempre. Gracias, Silvio. Hasta luego. Everybody get up. De la mañana con 42 minutos, avanza la jornada. Preciosa esta toma de la cámara que se encuentra en lo alto de nuestra torre. 24 grados allá la temperatura, a la mañana llegaría hasta los 27, a la tarde hasta los 29 grados. Cerrando esta semana cargada de hechos noticiosos y sobre todo la designación del fiscal general del estado. Simplemente como complemento, ¿verdad? Claro, o sea, es una de las noticias de la semana. Pero atención a este episodio, mi querido Alexis. Tremendo. A ver. Impactante, son imágenes sensibles. Es el esófago de una criatura. ¿En serio? De 5 años. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Es un resorte que estuvo alojado en el interior de su cuerpo por más de 3 meses. Un resorte metálico. Un resorte metálico, se lo tragó. Y ahí está ya chupé flotando, porque se puede decir. Sí, nos impacta la imagen más aún porque, bueno. Y el chico, la criatura presentaba cuadros de tos. Sí. Eso, por supuesto, generó la reacción de la familia, de los padres. Lo llevan al hospital a este chico. Un varoncito, Lo llevan al hospital. Y ahí está, es el. Le dan un antitusivo. El resorte del bolígrafo es. Ya. El resorte del bolígrafo con botoncitos. Claro, sí. ¡Qué fuerte! Y tenía ya un poco de herrumbre, ¿no? Es lo que se ve, no sé si podemos acercar un poquito la imagen. ¿Qué pasó? ¿Qué? Al parecer ya tiene un poco de herrumbre, digo. Y sí, porque claro, ojalá. Me dicen que 3 meses estuvo en el organismo este cuerpo está. Ahí está. Fíjense la radiografía. Lo que reflejaba la radiografía. Con una claridad. Ahí está de frente. Impresionante. No, les decía, ¿esto es donde ocurrió inicialmente? En el interior. ¿Y? ¿En el interior? Sí. En Guairá. En Guairá. Primero sí. La mamá le lleva, ¿sabe dónde? A un consultorio. No, espérame, te explico. A una unidad de salud familiar del departamento de Guairá. Es lo más cercano que tiene la gente. Sería no, espera. Y después, como no encontró solución en la USF, la unidad de salud familiar, le indican y asiste, ella concurre ella al hospital regional de Villarrica. Allí recién se hace la placa radiográfica y allí salta esta imagen que te conmueve, te impacta. Y como tampoco en el regional de Villarrica tenían la forma de una extracción segura, porque eso, vos tocas mal esa parte con el equipo, podés dañar el esófago, podés producir una hemorragia interna, podés hacer una perforación. Entonces se dispuso el traslado de esta criatura al INERAM, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, así, ¿verdad? Y allí con el equipamiento necesario me procedieron con la extracción. Nosotros vamos a hablar de esto a lo largo de la mañana. Sí, va a ser uno de los temas del día. Sí, es uno de los temas del día. Hay invitados, inclusive, una persona que siempre está realizando intervenciones de esta manera. En Senuda a las 9 hablamos del niño, la intervención y, bueno, de las cosas extrañas que muchas veces terminan alojadas en nuestro cuerpo. En la mayoría de las ocasiones son niños. Sí.
Y hay que decir que, no sé, 99.9 en el INERAM se procede a una extracción exitosa. Nueve a las 9 vamos a hablar de esta moda que hace tiempo se instaló entre los más jóvenes. Lo usan a diario, a todo momento, pero ¿tiene o no consecuencias para la salud? Un especialista nos va a explicar sobre este tema. No te lo pierdas. Bueno, ayer veníamos ya comentando de que al fin podría darse la audiencia preliminar para Gregorio Ramón Morales Macky, alias Papo. Está acusado por el homicidio de un joven que se había registrado en el barrio San Pablo. ¿Recuerdan ese episodio que fue captado también por cámaras de circuito cerrado? Y efectivamente, ayer al fin, esta señora jueza penal de garantía, Cintia Lovera, pudo tramitar la audiencia. Pero antes, ¿saben qué pasó? Sí. Papo Morales nuevamente quiso incidentar, incluso le reprochó a la jueza allí a viva voz, como se dice. Estaba en la primera llamada de atención del juzgado, que vemos en la película, sí. El martillazo, sí. Sobre la mesa. Cállesele. Silencio. Silencio en la sala. Sí, sí. Ahí está el martillazo, sí, del juez Adeiro. Nosotros somos un tribunal de sentencia acá, ¿eh? Sí. Totalmente. Bueno, después continuó él con su impertinencia y otro segundo martillazo y a ella le aplica una sanción disciplinaria. Al retén, me llevan al retén a este señor. Y ya no pudo participar de la audiencia porque él quiso cambiar de otra vez de abogado. ¿Y qué encontraban en el retén? Le hacen un chequeo corporal. 2.942.000 guaraníes en efectivo tenía en su bolsillo. ¿Cómo tiene plata? ¿Cómo sale de la cárcel con plata? ¿Quién le da la plata? ¿En qué momento recibe el dinero? Y no sé, son preguntas que quedaron ahí. ¿En qué cárcel está? ¿En Misiones siempre? En Misiones, pero lo trasladaron a Tacumbú un día antes. Sí, claro. Por orden del juzgado. ¿Y desde Misiones o alguien le entregó la plata acá en la capital? No sé. Lo cierto es que se hizo al fin la audiencia, se elevó la causa a juicio oral y público para él y para su pareja también. Recluida de las opciones, hablamos con el fiscal, hablamos con el papá. Yo quiero la nota con el papá de la víctima, a quien lo escuchamos precisamente decir que se ganó una primera batalla, pero la lucha continúa. Lo que todos sabemos, ¿verdad? Los contactos que tienen ya por las grabaciones con este otro impresentable exministro Bajat también, que nosotros también estuvimos alzando. Y es así como pudo él dejar pasar tanto tiempo, ¿verdad?, para que se llegue a este juicio oral público y al fin llegamos a esto, ¿verdad?, y nuevamente comienza otra lucha. ¿El episodio de hoy qué puede decir del intento de recusación y de la actitud que tuvo también Papo Morales? Y ya era algo de esperado, digamos, ¿verdad?, porque antes de ayer quisieron presentar un nuevo abogado, gracias a Dios ya la jueza rechazó eso, porque esa era su jugada de siempre, presentar abogado, llega el día de la audiencia y renuncia, y así transcurría el tiempo, así perdimos, se dilató todo esto, y bueno, hoy día ya las recusaciones ya no le dieron al lugar, gracias a Dios, como dije anteriormente, la jueza hizo respetar su investidura y le hizo callar a este desgraciado y también enviarlo de donde no venía, debería haber salido nunca realmente. Y también tengo que agradecer al señor fiscal Hernán Galeano, porque gracias a sus actuaciones también pudimos llegar a todo esto. Muy satisfecho también con la actuación de mi abogada, la señora Elia Insemblante, y también a todos ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo de todos ustedes. Y esto continúa. Esto es una primera batalla ganada y vamos a seguir hasta lograr los 30 años de prisión para este impresentable asesino.
Bueno, la reacción se entiende del padre del joven asesinado en aquellas circunstancias. Ya 3 años de proceso, recién ahora se logra tramitar la audiencia preliminar y elevar la causa a la siguiente etapa, que es la del juicio oral y público. Se tiene que conformar un tribunal, fijar una fecha, hay que ver si se hace este año, porque están sobrecargados también los jueces de sentencia. ¿Qué nos explicaba precisamente en ese orden la jueza Cintia Lovera y el fiscal Hernán Galeano, que sostuvo la acusación en representación del Ministerio Público? En esta etapa procesal, el juzgado lo que tiene en cuenta es el cumplimiento de las formalidades de la acusación que fuera formulada en su momento por el fiscal, por la querella adhesiva, que cumplan los requisitos que establece el Código Procesal Penal, y luego lleva a cabo la audiencia. El día de la fecha, este juzgado considera que existen méritos suficientes para pasar a la siguiente etapa, que es juicio oral y público. Hay que tener presente, mejor dicho, que el juez o los jueces tenemos el poder de disciplina, que es una potestad que nos concede el propio Código Procesal Penal. Y más aún en esta causa en la cual él ha hecho un ejercicio abusivo, ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por esta magistrada en el desarrollo de las anteriores audiencias que no se pudieron llevar a cabo. Y el día de hoy, considerando que existe una ratificación de la Excelentísima Cámara de Apelaciones Cuarta Sala de la Capital, que ratifica la intervención de la Defensa Pública, que lo asiste a él procesalmente en este proceso, él no está en ningún estado de indefensión, se llevó a cabo de esa manera la audiencia preliminar el día de hoy. En autos obra diferentes estudios, tanto psicológicos, psiquiátricos como médicos, que fueron realizados en toda la etapa preparatoria. Y eso obra en autos, fueron admitidos y se eleva a juicio oral para que lo analice eventualmente el tribunal en el momento procesal oportuno. La fiscalía acusa al señor Gregorio Ramón Morales Macchi por el hecho punible de homicidio doloso agravado en calidad de autor directo, y a la señorita Cintia Burgos por el hecho punible de omisión de dar aviso a un hecho punible, omisión de auxilio y frustración a la persecución penal en calidad de autora también. ¿Hay elementos contundentes, don? La fiscalía fundó su acusación teórica en su fase fáctica, en su teoría probatoria, en su teoría jurídica, con suficientes elementos de convicción para sostener dentro de un juicio oral y público la acusación. Podría ser. Ahora lo que nos apuramos a que se fije el juicio oral y público, fecha y hora, se designe el tribunal de sentencia. Y una vez producidas las pruebas, vamos a estar sopesando, conforme al artículo 65, la pena establecida para el mismo. ¿La jueza rechazó este informe de la Junta Médica? ¿Por qué, doctor? Porque durante la investigación se realizaron sucesivos estudios médicos, forenses, psiquiátricos, psicológicos, y ya se haya fundamentado suficientemente su reprochabilidad, que él es una persona juiciosa, que entiende del proceso y que sí se acreditaría que es adicto a la cocaína. Por lo que nosotros pedimos que se rechace, porque ya suficientemente se realizaron esos estudios. La jueza correctamente ejerció su poder de disciplina como magistrada, como jueza de la causa, porque él solicitó ser oído, lo cual le concedió la jueza y resolvió después, pero él no acató su resolución y empezó a discutir a la jueza cuando ella estaba aún dictando su resolución, lo cual le advirtió que dejara de interrumpir y volvió a interrumpir, por lo que una inconducta procesal de irrespeto hacia la magistrada, y ella ejerció su poder de disciplina y la sacó de la sala de audiencia. Último bloque de deportes, hablando de lo que se generó tras la salida de Julio Cáceres, su posible retorno, la campaña de los hinchas en redes sociales. Salimos a las calles a consultar qué opinaban los franjeados. Esto nos decían. No, injustamente le echaron a Cáceres, injustamente. Una vergüenza del presidente. Y tiene derecho a llamarle otra vez, para que integre otra vez el club. Totalmente de acuerdo, uno de los mejores técnicos de Paraguay actualmente. Tiene que volver a Olimpia Julio César Cáceres. Está haciendo un gran trabajo ahí. Por una parte está bien, pero yo considero que hay que ser menos romántico en este caso y ser más pragmático en el resultado, de exigir resultados, porque un dirigente vive resultados así como un director técnico. Yo creo que estaría bueno. Pero bueno, el tema es que los jugadores tienen que poner su granito de arena. El director técnico está para direccionar nomás, no para jugar. Ellos tienen que ponerse un granito de arena. Ellos tienen que entrenar. Ellos tienen que cuidarse.
Directamente la gente le culpa al director técnico. Ellos están para direccionarle, no para que juegue dentro de la cancha. Ellos tienen que mojar la camiseta. Y sería lo ideal en este momento realmente, porque darle más oportunidad para que a ver si saca a flote. La verdad que estaba bien porque era un buen técnico, sacaba buenos resultados, pero en esta temporada empezó más o menos, pero está de mi parte. ¿Debería volver entonces? Sí. La verdad que yo estoy de acuerdo porque para mi punto de vista sacaron sin terminar el proceso que estaba viniendo haciendo, que para mí estaba bien, porque sacarlo ahora en esta altura del campeonato nos deja a nosotros mal parados, a puerta de las Libertadores, y para mí, yo querría que vuelva nuevamente. Que no tiene dignidad, que si le echaron no puede volver así. Es como volver con tu ex por ahí. En C9 a las 9 vamos a hablar de esta moda que hace tiempo se instaló entre los más jóvenes. Lo usan a diario, a todo momento, pero ¿tiene o no consecuencias para la salud? Un especialista nos va a explicar sobre este tema. No te lo pierdas. Bueno, y a propósito del VAPE también hay otras intervenciones realizadas por los neumólogos y eso van a hablar en C9 a las 9. Ya está Amalia. Hola Amalia, ¿cómo te va? Buen día. Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Excelente, el gusto excelente de poder saludarlos al fin viernes. Serían muchos. ¡Yupi! Y hay mucha noticia, por es supuesto. Es viernes, mi cuerpo lo sabe. ¿Eh? Es viernes y traje un movimiento para hacer con Marcelo. Vamos a ver si se anima. A ver. ¿Cómo es el movimiento? Enseguida les voy a mostrar a ustedes, vamos a ver qué dicen. No hay ningún avance de eso, ¿no? ¿Cómo? No puedo contar todavía nada. Lo que sí les puedo decir es que un osito que está causando furor en TikTok. Ah, mira un poco. Vamos a ver si Marcelo se anima a hacer. ¿Winnie Pooh? Ahora, qué buen tema el que van a tocar, digo, de los vapeadores y otras situaciones también. Leía en estos días un titular que decía que el uso del vapeador justamente es el camino o el inicio para lastimosamente entrar en el consumo de drogas. No sé si tanto así será. La puerta de entrada. La puerta de entrada. Sí. Y lo que preocupa también es la edad en la cual hoy por hoy los adolescentes están iniciando. Sí, a partir de los 12, 13 años ya están empezando con esto. En los 15 años ves a la mayoría de los chicos, tanto hombres como mujeres, con el vape en la mano. Vamos a conversar con este especialista que nos va a dar todas las aristas de lo que esto implica y de ir conversando también, por supuesto, con nuestros hijos, ir negociando por sobre todas las cosas sin chocar, porque es algo que hay que decir que también está de moda. Claro, claro que sí. Y también si hay alguna regulación normativa o legal sobre el tema, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, de eso y mucho más, ya en C9 a las 9 está Marcelo, ya está Amalia. Y nosotros nos despedimos lentamente y que todos tengan un buen fin de semana. Que tengan un buen fin de semana, Amalia. Buen fin de semana, compañero.